vibración de pasión, como rítmico son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal. 5 de la mañana con 30 minutos en la República del Paraguay, 18 grados la temperatura, cielo nubladito, una llovizna, una garúa a estas horas, bueno, gran parte de la madrugada sobre Ciudad Capital. Bienvenidos a la mañana cada día en esta jornada de lunes 17 de junio, feriado en la República del Paraguay, pero nosotros como siempre aquí prestos para acompañarlos hasta la media mañana, con mucha información realmente y una de ellas bastante complicada, trágica, de lo que ocurrió en el departamento de San Pedro, en el penal regional de esa ciudad. Ya vamos a saludar a los integrantes del equipo con un fuerte aplauso. ¡Vamos! Felicidades a los papás. Felicidades, a los compañeros también ayer en su día. Y qué lindo trabajar un feriado así, sí, acompañar a la gente. Muchas felicidades. Bueno, vamos a arrancar con esto. Les decía, lo del departamento de San Pedro, un motín, varios muertos, varios heridos y realmente un enfrentamiento abierto entre el clan Rotella con el PCC. Buen día, Aníbal, ¿cómo te va? Hola, Carlos. Hola, equipo. Muy buenos días a toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Realmente terrible. Primera vez, diría yo, este tipo de hechos en las cárceles de Paraguay. 9 fallecidos, 5 de ellos decapitados, 3 incinerados y 1 que fue muerto a balazos. Esto en la cárcel regional del departamento de San Pedro. 14 heridos dejó también esta reyerta. Y uno se plantea cómo pudieron, por ejemplo, entrar armas de fuego, cómo los del PCC pudieron tener armas de fuego consigo. Después, el hacinamiento también. Terrible las imágenes que se viralizaban incluso por las redes sociales. Hubo también movilización, un intento de motín en 2 ocasiones. El segundo fue ya positivo en la cárcel de Tacumbú, donde los internos, en reacción a lo que pasaba en San Pedro, quemaron colchones. Intentaron también realizar una revuelta que afortunadamente fue controlada por la policía. 2 fueron trasladados a la agrupación especializada los Rotella, a quienes se le atribuye primeramente el viernes último haber encabezado la muerte de un soldado del PCC y que esto derivó ayer en la masacre de San Pedro. Vamos a tener detalles de esta información, reiteramos las más destacadas del fin de semana. Y en otra noticia también importante que viene desde Brasil, aparentemente hoy podría ser el día en el que Juana Arruda y Anuncio Martí presenten su descargo o su apelación por la decisión asumida por el CONARE, que les quitó precisamente esa posibilidad de seguir ahí bajo el régimen de refugiados políticos. Diego, esta información viene desde Brasil. Así es, Carlos. Buen día. El saludo para todos los compañeros y para la teleaudiencia. Se presentaría hoy por parte de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Sus representantes legales estarían presentando la apelación, que la respuesta quedaría a cargo del ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro. Ustedes lo recordarán, fue juez del caso Lava Jato, quien tendría que definir esta cuestión. Y finalmente, luego, en el caso de ser rechazado, ya quedaría el proceso de extradición a cargo de la justicia brasileña. Pero podría darse también por cuerda paralela una determinación que podría venir del Poder Ejecutivo, del propio presidente Bolsonaro, en el sentido de expulsar a estas personas del país, que podría ser el camino más corto del proceso de la extradición. Aguardamos hoy resultados de esta cuestión. Pero ¿cómo va a estar el tiempo? Reitero, a estas horas cielo totalmente cubierto, hay una garúa insistente desde la madrugada, pero ¿cómo se presenta el día de acuerdo a la Dirección de Meteorología? Sol Comentanos, buen día. Buen día, Carlos, buen día al equipo y buen día a ustedes. Aquellos que, bueno, hoy a pesar del feriado tienen que iniciar muy temprano sus actividades fuerza, ¿eh? No da gusto levantarse de la cama así, está muy fresquito, está realmente agradable para quedarse ahí. Y aquellos que, bueno, se levantan tempranito y ven la mañana de cada día desde su cama, fuerza, ¿eh? Ahí con el matecito. Les digo que hoy, si bien me indica acá que no hay probabilidad de lluvia, tenemos realmente una inestabilidad bastante fuerte afuera. 27 la máxima según la Dirección de Meteorología, una humedad que está al punto de la saturación con el 96%, sí, 96%, y viento sur a 5 kilómetros la hora en Asunción, Gran Asunción. Mañana, ¿cómo va a estar? Les indico, una mínima de 14 grados,
una máxima que llegaría a 26. Aparentemente de a poco vuelve a descender la temperatura. Mañana hay un 10% de probabilidad de lluvia en Asunción, Gran Asunción, y esto que seguramente se mantiene en la semana. Ya más adelante el pronóstico extendido, el pronóstico también a nivel nacional para que se puedan organizar en este día lunes, inicio de una nueva semana. Bien, excelente. Gracias, Sol. Es momento de hacer un repaso de los principales titulares que aparecen esta mañana en la portada de los diarios. Vamos a arrancar con Última Hora. Dice, crece endeudamiento en medio de desaceleración económica. Afecta principalmente a sectores agrícolas que piden refinanciamiento. Mientras, actividad económica reportó una baja de 3,4% entre enero y abril. Préstamos otorgados por bancos experimentan crecimiento de 20%, según Banco Central del Paraguay. Y la fotografía, el rostro de Almirón lo dice todo. Frustrante empate en partido inaugural, Edwin. Sí, es la verdad, es uno de los que más sufrió Miguel Almirón en este empate, que sabe a poquísimo por el bajo nivel de la selección y aparte por no poder manejar el 2-0. Gatito fue la figura, ¿no? Para la organización, sí. Para la organización fue Gatito. En la portada del diario La Nación. El Deportivo, sí. Hora Deportiva, sí, que menciona justamente sabor a decepción y la foto de Tacuara Cardozo lamentándose en este partido que no le vino bien a la selección paraguaya. Recordemos, volvemos a jugar el miércoles ante Argentina. Ahora sí, la portada de La Nación. Día violento en penales deja 9 muertos y más de 10 heridos en San Pedro y Tacumbú. Luego de varias horas, la policía pudo controlar el brutal enfrentamiento entre internos miembros del Primer Comando Capital, PCC, y el Clan Rotela, ocurrido en la Penitenciaría Nacional de San Pedro. En instantes, sí. La gente se preguntará, Carlos. Clan Rotela. Uh-huh. Armando, sí. Javier Rotela, conocido como el rey del crack. En el 2011 fue detenido, luego se fugó al año siguiente, en el 2011, repito, su detención, recapturado en el 2016 en la zona de Pirayú. ¿Y cómo un hombre puede tener ya un clan? Dicen que tiene unos 100 miembros, este su grupo, a cambio de dosis de crack. Ajá. Y así va ganando adeptos. Incluso en su momento se había pillado la utilización de niños para el microtráfico. Su propia hija fue una vez descubierta intentando meter una piedra de crack en la cárcel. Hija menor con una mochila. De 12 años. Vamos a más títulos, si tiene que ver con esto justamente. Fiscalía cree que fue una venganza entre bandas. La hipótesis que maneja la Fiscalía es que se trata de una venganza entre bandas. No obstante, seguirá la investigación de cómo llegaron las armas de fuego hasta los internos. Y en lo deportivo. En lo deportivo destaca también un amargo debut que complica todo. Paraguay se frustra con un empate ante Qatar. Una de las jugadas que trajo peligro a nuestra selección en el primer tiempo en la foto. El mejor de la cancha, Almoez Ali, el catarí. El árbitro Diego Aro, que dio un penal también a Paraguay, acertado. El 2-2 es para lamentar, pero pudo ser peor. Y hasta se puede decir que se sumó un punto, es lo que dice este día. ¿Y el gol del VAR anulado? ¿Correcto o no? Y correcto por la posición de Derlis, tampoco... Estaba en offside, yo no vi el partido, escuché nomás que estaban playándose. Sí, ligeramente adelantado es lo que parece. Todos estábamos esperando que pongan la línea divisoria para marcar bien si fue un offside, pero parece estar ligeramente adelantado Derlis González en el inicio de la jugada. Pero el juez de línea estaba ahí enfrente suyo. Sí, pero cuando está el VAR, el juez de línea no... Pero... Qué cortado fue el partido. Sí, bastante. Y el tema del VAR le saca la esencia al fútbol, ¿eh? Sí. De repente, sí, en algunas cosas se vuelve muy lento, sobre todo en esta Copa América, no tenemos la velocidad que hay en Europa con los árbitros, sobre todo a la hora de decidir algunas jugadas. Es como que se está esperando mucho que el VAR sea el que decida. Hasta para la fuera de línea, el árbitro pedía VAR, a ver si salió o no la pelota. Bueno, hay más información, reiteramos la noticia más destacada del fin de semana. Ocurrió en el penal de San Pedro. Hay varios heridos también, tanto allá como acá en el penal de Tacumbú, Aníbal. Sí, señor. Tras la masacre, en el penal de San Pedro, varios heridos fueron derivados al hospital local para recibir atención primaria. Ante la peligrosidad de la situación, las autoridades del nosocomio decidieron evacuar
aparte de los pacientes y dejar en un sector únicamente a los reos derivados del reclusorio. 14 heridos, hay que recordar, en San Pedro. El temor de un posible ataque o intento de rescate estuvo latente igualmente. Lo acontecido en la cárcel regional del segundo departamento significó también el traslado de 13 convictos. Jaegli libre. Esto tiene que ver con la determinación. Finalmente, el ex senador Alfredo Jaegli fue puesto en libertad luego de haber sido acusado de intento de homicidio por parte del empresario ganadero Juan Carlos Calvo. El Ministerio Público determinó que no existen elementos primarios para imputarlo. Sin embargo, la investigación sigue su curso. Vamos ahora a lo que tiene que ver también con la Copa América, lógicamente, porque hubo partidos realmente atrayentes. Uno de ellos, este, que el que protagonizó Colombia ante Argentina, la selección cafetera consiguió un gran triunfo ante Argentina en el arranque del grupo B de la Copa América. Los colombianos, que forman parte de nuestro grupo, le ganaron 2-0 a Argentina y están en la cima de la tabla con 3 puntos. Paraguay y Qatar tienen 1 punto, Argentina 0. Hablar ahora de la crisis migratoria, lo que pasa en los Estados Unidos y México, porque miembros de la Guardia Nacional ya operan en un extremo que une a México con los Estados Unidos. La medida fue consecuencia de la crisis migratoria que azota a los países, con cifras históricas en materia de personas indocumentadas que ingresan al país del norte. Hablemos de la decisión del CONARE. Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Golmán ya no gozan del estatus de refugiados políticos en el Brasil. Esto luego de la determinación del CONARE de revocar este privilegio. La decisión fue de 6 votos a favor y 1 abstención, pero desde hoy corre el plazo de 15 días para que estas 3 personas puedan apelar ante el ministro de Justicia, Sergio Moro. Ley antimorbo. Miguel Godoy, actual defensor del pueblo, impulsa un proyecto de ley antimorbo. La iniciativa plantea sanciones a aquellas personas que filmen y o difundan imágenes de accidentes o agresiones sin posterior aviso a las autoridades. La intención es dejar de lado la viralización de este tipo de imágenes. 5:50, 18:02 la temperatura. Ya está con nosotros Raúl Bogarín. Todo lo que pasó en noche madrugada, principalmente se centra en lo que pasaba ayer en la zona del barrio Itacumbú, en la cárcel, herido. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, a todo el equipo de La Mañana de Cada Día, para vos también que estás del otro lado. Momento tenso se vivió en la noche de ayer en Itacumbú. Muchísimas personas estuvieron, y especialmente familiares de los internos, quienes llegaron para saber qué pasaba adentro. Gases lacrimógenos, fuego, gritos de internos también, balines de goma, una señora que fue herida también. Vamos nosotros a ver cómo salía, abandonando tipo el Titanic, el barco, el director de la penitenciaría de Itacumbú, porque estaba asediado por los familiares que querían una respuesta, porque primeramente él salió a decir que estaba todo tranquilo. Minutos después ya pasaba esto dentro de la penitenciaría y eso enervó los ánimos de los familiares. Y vamos a observar cómo salía el director Jorge Fernández de la penitenciaría de Itacumbú. Ellos son humanos y falta que un derecho humano falta que le vea y que le arreste a ese director. Hace rato se hizo el macho allá. Que no, nunca. ¿Y por qué vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué no vino solo? Porque es inútil. Tremendo lo que pasaba a las afueras de la cárcel de Itacumbú. Y mientras salió y no volvió más. Hasta yo le decían a los familiares. Uh-huh. Y mientras él se retiraba, ¿qué pasaba adentro? Veamos las imágenes desde adentro de la penitenciaría de Itacumbú. ¡Vamos!
Dramático momento que se vivió dentro de la penitenciaría de Tacumbú, Carlos, y algo insólito que me pasó también, recibí la llamada de un interno desde dentro de la penitenciaría amenazando a uno de los comisarios y diciéndole no tienen más gas lacrimógeno ni disparen porque vamos a quemar la cárcel y vamos a decapitar a todos los que están acá. Enseguida vamos a escuchar ese audio, la llamada entonces de uno de los internos que estaba dentro de la penitenciaría. Querían replicar lo que había hecho el grupo PCC en San Pedro. No sé cómo habrá conseguido mi número, pero sí me llamó al teléfono y me dijo que le pase con un comisario, le pasé y ahí le hizo saber lo que iban a hacer si de repente no paraban con el ataque. En otro hecho que sucedió ya en la madrugada de este lunes, un homicidio en la ciudad de Itá, estamos hablando del barrio San Blas, un hombre de 72 años, dueño de un burdel, aparentemente fue intimado por una persona de 28 años. Este vino ya con intención de acabar con la vida de esta persona porque, según lo que mencionaba el oficial interviniente, estamos de veces a Juan Aycuacata, supe, decía, entrando el victimario, en este caso, que le propinó una estocada mortal bajo la mandíbula, según lo que decía. El hombre falleció ya camino al Hospital Nacional de Itagua. En instantes, todos los detalles de lo que ocurrió en la noche y madrugada. Bien, excelente. Gracias, Raúl. Gracias. Mientras tanto, tenemos consejitos para compartir con ustedes. Gracias, Carlos. Comprar un lavarropas Whirlpool es mucho más que comprar una máquina que lava la ropa. Es comprar durabilidad, confianza, respaldo, servicio técnico, repuestos garantizados, mantenimiento, tecnología innovadora, entre otras tantas razones. Whirlpool lleva más de 100 años perfeccionando la tecnología de lavado para brindarte la calidad que ya conoces. Whirlpool, tu mejor opción desde siempre. Con el pacto de confianza NGO. Y como todas las mañanas, desde bien temprano, disfrutando de un rico mate con hierba mate Curupí, con anís especial para el mate, increíble para arrancar y darle a tu día un gran sabor. Su sabor es único, intenso y duradero. Búscala ya en todos los puntos de venta del país y disfruta del mejor mate. Hierba mate Curupí, más sabor. Necesito bien temprano, así con este clima en la cama. Ideal. De maravilla. La mañana cada día tranquilo. Feriado. Relax. Ve taquito. Y le aviso cómo se siente. Dios mío. Michelin, nosotros estamos con pila en este ¿cómo feriado. ¿Cómo se ven? Que se jodan. En esta jornada de lunes feriado en la República del Paraguay, estamos haciendo el feriado del 12 de junio de La Paz del Chaco, que se trasladó hasta hoy lunes. Un puente largo, la gente todavía disfrutando de este día, quizás en la camita, descansando, durmiendo. Para aquellos que están trabajando, feliz día también para hoy, arriba, con ánimo, con fuerza. Pero ¿cómo va a estar el día en el transcurso de esta jornada? ¿Va a continuar así? ¿Se habla de lluvia? ¿Se habla de descenso de temperaturas? Bueno, a ver, Sol, coméntanos, por favor. Gracias, Carlos. Buen día a ustedes que están iniciando su mañana bien temprano en este feriado. Tienen mucho seguramente que hacer. Algunos otros están relajados mirando el programa con su matecito, como todos los días. Pero sí, hoy una jornada algo inestable. Lo que vemos afuera es esa jornada medio, no sé, neblina, complicado, pero no hay mucha probabilidad de que esto se extienda durante toda la jornada.
vamos a ver qué pasa. Esto es lo que indica Meteorología. La máxima para hoy de 27 grados, jornada con 18 grados dos décimas la temperatura actual. Igual se siente un poco más fresco afuera, ¿eh? La humedad del 96% y tendrá que ver también con esto, con el viento sur a 5 kilómetros la hora. Mañana, ¿cómo va a estar en Asunción, Gran Asunción? Muchos retomando sus actividades laborales. Mañana, bueno, mínima 14, máxima 26, según la Dirección de Meteorología. Hay una baja probabilidad de precipitaciones y vamos a ver cómo se va a presentar en la semana, si ustedes ya se van organizando. Miércoles, jueves y viernes. Miércoles sí vemos una probabilidad de lluvia que se va a mantener aparentemente durante toda la jornada, un poco más elevada, del 40%. La mínima 14 grados, un poco más fresquito. La máxima 19. Y atención con el jueves, sé que desciende aún más la temperatura, 11 grados. Ahí sí ya amerita campera y salir preparados. Frío polar. No, tampoco, bueno, no es así tampoco. 11 grados, fresco, frío para algunos. Máxima 21, no hay probabilidad de precipitaciones, por lo menos. Día viernes, mínima 15, máxima 25 grados. Probabilidad de lluvia, en este caso, no se va a presentar para el día viernes, pero reiteramos, esto puede ir variando a medida que pasen los días. Pero ¿cómo va a estar este lunes, inicio de semana, jornada de feriado en todo el territorio nacional? Vamos a recorrer, como siempre, a través de los gráficos, diferentes sectores del país, algunos por lo menos. En Concepción, la mínima 19, la máxima 30 grados, jornada parcialmente nublada. Pedro Juan Caballero también, bastante caluroso, si uno se pone a pensar, porque 30 grados, sí, bastante elevado. Seguramente la sensación térmica un chiqui más elevada en Pedro Juan Caballero. En la zona de San Pedro, mínima 18, máxima 29 grados en este día lunes. En la zona de Coronel Oviedo, mínima 17 y la máxima aún más elevada que en otros puntos, 31, dice la Dirección de Meteorología. Qué calor en Caguazú, ¿eh? Ciudad del Este, también mínima 17, máxima 30 grados. Datos del tiempo de Encarnación, mínima 17, máxima 29, así arrancan esta semana en el sur del país. En Pilar, mínima 16, máxima 21. Datos del tiempo ahora de Fuerte Olimpo en el Chaco. Mucho calor, mínima 19, máxima 33 grados. Jornada realmente calurosa. En Mariscal Estigarribia, la jornada un poco más fresquita. Mínima 16, máxima 24. Y en la zona de Pozo Colorado, la máxima llegaría a 33 grados según la Dirección de Meteorología. Así va a estar este día lunes en todo el territorio nacional. Les deseamos una excelente jornada. Si pueden quedarse a descansar en sus casas, perfecto. Y si no, fuerza, que inicien bien esta semana. Excelente, gracias Sol. En instantes ya vamos a hacer un repaso completito por la portada de los diarios, también la portada deportiva, pero ahora la noticia nos lleva hasta el departamento de San Pedro. Ayer fue epicentro de este terrible encontronazo entre las dos facciones en la cárcel regional que termina dejando 9 muertos y varios heridos, incluso literalmente decapitados 5 de los internos. La tenemos muy tempranito allí, todavía no amanece en San Pedro, pero ya la información requiere que tengamos este contacto en vivo y en directo. Judith Colexa, ¿cómo estás? Buen día. Carlos, buen día. Saludos para los demás compañeros de la mañana de cada día en la teleaudiencia. ¿Y cuáles serán las repercusiones en torno a este salvaje amotinamiento que se produjo ayer en torno al mediodía aproximadamente en el interior de la penitenciaría de San Pedro Lecuaman de Yu? Es lo que nos preguntamos. Aún no amanece aquí en San Pedro, ya empiezan a caer algunas gotas así visiblemente, haciendo un paneo por la fachada de la penitenciaría. Podemos ver una visible calma a estas horas, pareciera ser que no se produjo este salvaje y sangriento amotinamiento que se dio, por cierto, durante las últimas horas en su interior y dejó como saldo 9 reclusos muertos, entre ellos decapitados, así como ya estabas anticipando vos y como ya también se venía informando a través de nuestro medio y las redes sociales. Y así como también hablamos de personas, de reos que fallecieron calcinados. Se habla de que esto se produjo antes del mediodía, Carlos, compañeros de la audiencia. Incluso ya la mesa estaba servida para todos los reclusos y esto quedó así como se sirvió, porque mucho antes de que vayan para el horario del almuerzo correspondiente, ya se empezó a dar este amotinamiento. Se tomó prácticamente en su totalidad el pabellón B, planta alta. Ese sector está prácticamente en este momento despejado, porque los que perpetraron, los que protagonizaron este ataque, fueron llevados al pabellón nuevo por el momento, mientras reina la tranquilidad, le podemos decir. Si bien mencionan que ya, por supuesto, se pudo contener toda esta situación, vemos que hay todavía un movimiento por parte
parte de los agentes penitenciarios en el interior de la cárcel aquí de San Pedro, y vemos que también van llegando como ciertos apoyos. Por ejemplo, hace instantes llegaron los del grupo de operaciones especializados, porque están haciendo como un apoyo en cuanto a la seguridad. Estamos aguardando desde ayer en horas de la noche que nos atienda el director Wilfrido Quintana para que nos dé también un reporte con respecto a los fallecidos, porque si bien ya se tienen sus identidades, no se descarta la posibilidad de que hayan más personas. Hasta el momento se confirman 9 los reclusos fallecidos, pero este número podría ascender, compañeros, teniendo en cuenta que varios de ellos fueron trasladados gravemente heridos a centros asistenciales, tanto aquí de San Pedro, y muchos fueron trasladados a la capital también. Eso estamos aguardando tener en cuanto a reporte por parte del director. Y por otra parte, también lo que aquí se cuestiona es lo que se pudo ver después del trabajo de la Fiscalía acerca de lo incautado. Es impresionante la cantidad de arma blanca, fabricación casera, arma de fuego y celulares que se logró incautar de la celda a estas personas. Y es más, todo lo que se puede ver hace presumir o incluso dudar, es prácticamente imposible no dudar de que exista una cierta complicidad de guardiacárceles. Eso es lo que se especula aquí en la zona de San Pedro. Hay que ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas, será que alguna autoridad se va a acercar o no. Si bien se menciona que probablemente se pueda dar el cambio de director, ¿en qué podría ayudar? Eso es lo que nos preguntamos, porque normalmente esa es la salida inicial que le dan, pero se siguen dando estos problemas en las cárceles del país, compañeros. Ese es el punto, sí. Buen día, Judy. Ese es el punto justamente, cómo semejante cantidad de armas blancas, claro, en el interior de la cárcel, esas dos armas de fuego, obviamente corrupción de parte de los funcionarios. Ahora, Judy, ¿qué se sabe de la gente del PCC? ¿Ellos están aislados o ya fueron llevados a otros sitios también? Tenemos entendido que al menos aquí siguen los del PCC. Uh-huh. Esa es la información que nosotros manejamos, pero ellos fueron llevados hacia el pabellón nuevo, que está hacia el fondo, que carece de iluminación, por cierto, según la información que nos pudieron proporcionar, porque esto se dio en el pabellón antiguo, que es planta B alta, es la información que nos dieron a nosotros, considerado como el pabellón Calavera. Ese es prácticamente el alias del sector donde se produjo este sangriento amotinamiento ayer antes del mediodía. E incluso es importante destacar lo siguiente, la información del amotinamiento trascendió pasado el mediodía, sin embargo se mencionó que estaban prácticamente ocultando todavía eso porque pensaron que iban a poder controlar, pero ya posteriormente se les fue de las manos. Y todo lo que ustedes pueden imaginar es lo que se ve en los videos viralizados desde adentro, porque los propios reclusos grabaron con los celulares el momento de la decapitación, de cómo atacaban con armas blancas a los otros reclusos. No, tremenda realmente las imágenes, por una cuestión de sensibilidad y evitar herir justamente la sensibilidad de la gente, la susceptibilidad. Tapamos, hay otras que son bastante fuertes porque están, reitero, literalmente decapitados. Incluso algunos comentaban de que desde el techo arrojaban la cabeza. Habiendo criaturas, por ejemplo, en el patio, dice. No, porque fue el Día del Padre, se celebró, y eso significó la apertura de las puertas de las cárceles, tanto acá de Asunción como las regionales, para que la familia visite a los internos. Lo que se pretendía era que sea un día de familia. ¿Alguien está saliendo ahí, Carolina? ¿Alguien está saliendo ahí? A ver, Judith. Dominga Benítez, ¿usted está coadyuvando la causa? Sí, estoy como coadyuvante. ¿Qué información se tienen a estas horas con respecto al amotinamiento, fiscal? Bueno, con relación al amotinamiento, está a cargo de la titular de la causa, que es la doctora Fanny Aguilera. También está el doctor Jorge López, coadyuvante. A mí me correspondió realizar un allanamiento en el día de ya la madrugada, noche madrugada. ¿Culmina ahora esto, fiscal? Ahora sí. De un predio que se encuentra ahí detrás de la penitenciaría. ¿Sería uno de los pabellones, fiscal? No. Es una casa, aquí le llaman granja. Es una vivienda en donde sí encontramos a 4 internos, quienes dicen ser internos, y les hemos trasladado porque el lugar donde estaban ellos no tenía ningún guardia cárcel que los custodie. ¿Pero está dentro del predio de esto, fiscal? Y eso ahora se va a corroborar, ¿verdad? Pero no está dentro mismo de la penitenciaría. ¿No está dentro del perímetro? No. ¿Pero serían reclusos? Sí, están 4 internos que sí ingresaron ahora a la penitenciaría. ¿Y estaban viviendo allí? ¿Qué información tienen, fiscal? Según ellos, que tienen orden judicial, y eso es lo que ahora se va a corroborar. ¿Qué se estaba haciendo desde esa vivienda, fiscal? ¿Qué sospechan ustedes?
Y bueno, eso es todo lo que vamos a corroborar, ¿verdad? Estamos cotejando las informaciones. O sea, que tu trabajo netamente tuvo que ver con ese allanamiento en esta vivienda que está detrás de la penitenciaría. Sí, en donde estarían personas desconocidas, es lo que teníamos información. E incluso el temor de que podrían coadyuvar para una fuga, ¿verdad? ¿Esto se da a conocer recién ahora, fiscal, luego del amotinamiento? Sí, luego del amotinamiento. Pero ellos nos dicen de que son personas que tienen orden judicial y que estarían trabajando en una granja, que ya se va a corroborar también si esa granja está habilitada o no. ¿Son paraguayos, brasileños, fiscal? Son paraguayos. Se está trabajando también con la identidad de las personas. ¿Incautaron algo más del poder de ellos? Sí, celulares, chip, y... ¿Armas también? No, armas no. Vainillas vivos todavía, municiones, ¿verdad? Que sí se hayan notado, se incautó. Cuatro personas en total, entonces, dos hombres. Cuatro personas en total, sí. Con respecto al amotinamiento, ¿cuántos fiscales están trabajando en la causa? Estuvieron trabajando la doctora Fanny Aguilera y el doctor Jorge López. Bueno, ¿usted tiene información con respecto a los heridos? No, nada de eso, no manejo. Esto. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Dominga Benítez. Ahí está, la fiscal Dominga Benítez, entonces haciendo este trabajo tempranero aquí detrás de la penitenciaría regional de San Pedro Lecomandiyú, ya en consecuencia a lo ocurrido con respecto a este amotinamiento. O sea que se localiza una vivienda en cuyo interior estaban viviendo supuestamente reclusos, pero que estaban del lado de afuera. Claro. Entonces nuevamente se los regresa al interior y hay que ver cuál era la finalidad y cómo es posible que nos hayan enterado de esto, teniendo en cuenta que estaba detrás la penitenciaría. No, aparte de no enterarse, ese régimen especial VIP de tener una casa, departamento allí siendo internos, un hecho totalmente irregular y no forma parte del perímetro justamente del centro reclusorio. A ver qué explicación también da al respecto el director y también saber por parte de la fiscalía ¿qué se logró incautar en las últimas horas desde ayer hasta hoy? ¿Y cuáles son las evidencias que sustentan que, bueno, esta gente, el PCC, estaba tremendamente armada ahí dentro de la cárcel? ¿Cómo se filtra? ¿Cómo ingresan esas armas hasta allí? Eso es lo que vamos a corroborar en instantes cuando seamos atendidos, nada más, Carlos, teniendo en cuenta que ayer alrededor de las 20 horas aproximadamente nuestro equipo llegaba aquí hasta la penitenciaría, pero lastimosamente no fuimos atendidos. El director sostuvo que estaba muy ocupado, esperemos que hoy ya esté un poco más liberado y pueda finalmente darnos también un reporte más actualizado con respecto a lo ocurrido. Por cierto, con respecto a tu pregunta, 13 convictos, pero del supuesto clan Rotela, los que ya fueron trasladados, Carlos, mientras los integrantes del PCC todavía permanecen serían aquí recluidos en la penitenciaría de San Pedro. Artículo prohibido, dice armas, municiones y explosivos. Pero bola, eso, qué paradójico. No. Ese famoso para la foto. Claro, porque de hecho que las armas de fuego al menos sí o sí deben ingresar de afuera. Porque, claro, porque no vas a acabar ahí, va a encontrar armas. Porque las armas blancas probablemente utilizan ellos pedazos de hierro y eso lo convierten en arma blanca. Y todo lo que está prohibido, vas a encontrar tú y todo adentro. Ahí adentro. O sea, que todo lo que celulares, está prohibido está permitido no, ahí dentro. Celulares, bebidas, armas. Bueno, es que qué paradoja, ¿no? Qué irónico. Gracias, Judith. Estamos pendientes al siguiente contacto desde allí, desde el departamento de San Pedro. A ver, ¿me decías, Claudia, perdón? Ah, los títulos diarios, a ver qué nos dicen los matutinos esta mañana en sus portadas. Arrancamos con Última Hora. Crece endeudamiento en medio de desaceleración económica. Afecta principalmente a sectores agrícolas que piden refinanciamiento. Mientras, actividades económicas reportó una baja de 3,4% entre enero y abril. Préstamos otorgados por bancos experimentan crecimiento de 20%, según BCP. Por un lado, crece el tema de los préstamos, porque no hay plata, pero por otro también la cesación de pago. Hay gente que está pidiendo refinanciar porque no puede pagar lo que ya tiene de préstamo. Y los créditos están creciendo sin mucha garantía. Y la fotografía, frustrante empate en partido inaugural en la Copa América. Lo vemos ahí a Almirón. Que la rabia lo llevó casi a las lágrimas. La albirroja ganaba 2-0 a Qatar, que finalmente emparejó el marcador. Miguel Almirón exterioriza su desazón por el resultado 2-2. En instantes vamos a ver los goles y también el análisis y de lo que nos aguarda en los próximos partidos. Más a la izquierda, el título vertical más destacado dice: Sonidos de mi tierra mostró lo mejor de Yaguarón, más de 1000 músicos. Más abajo,
Dice, sostienen que Senado o Ejecutivo deben rechazar terna para la Corte. El Consejo violó la ley, aseguran. Más títulos. Se desvanece ilusión de transparencia en las instituciones judiciales por sometimiento a políticos. Y sanguinario motín en la cárcel de San Pedro deja 9 muertos, decapitados e incinerados. Títulos esta mañana en Última Hora. ¿Qué nos dice su página deportiva, su portada principal? Sabor a decepción. Lo que parecía un triunfo en el arranque de la Copa América quedó en un frustrante empate de la Albirroja 2-2 ante Qatar. Paraguay tuvo vacilaciones en las marcas sin una idea clara de juego. Como en partidos anteriores, le cuesta demasiado ganar. En la foto Tacuara Cardoso, para llorar. Oscar Cardoso es el referente más importante del ataque albirrojo. Definió con carácter el penal, anotó otro que fue anulado por el VAR, pero no le llegan pelotas limpias. Vamos a La Nación esta mañana, en su portada. Arriba dice, supuestos críticos, entre comillas, clan Buzarquis cuesta al Estado 2.600 millones de guaraníes al año. Eso tiene que ver con Enrique y Antonio y el resto de la familia que estaría en la función pública. Más a la derecha, millonarios salarios ubicaron a más de una docena de parientes en la función pública. En realidad, siempre para los políticos, congresistas principalmente, y algunos que llegan al poder, se convierte el Estado en una gran agencia de trabajo para la familia. Familia, 14, primo, cuñado, sí, tío. 14 parientes. Al final. Encargos importantes 14. Con salarios incluso de 15. Al final 16 tienen millones. Techo de vidrio, se te va a cuestionar el, porque son más de lo mismo. Más abajo, día violento en penales deja 9 muertos y más de 10 heridos en San Pedro y Itacumbú. Ah, se habla de un enfrentamiento entre el primer comando capital, PCC, y el clan Rotela. Más abajo, Fiscalía cree que fue una venganza entre bandas. Bueno, esa es la principal sospecha, precisamente, como una vendetta a lo que habría acontecido semanas atrás con la muerte de un integrante del PCC. Y de ahí vino precisamente este ataque. El peor enfrentamiento en Paraguay, en cárceles, en Alto Paraná. 21 muertos, año 2001. A la derecha, la Albirroja se complica en la Copa, empató con Qatar. Y ahora nos aguardan dos equipos fuertes en Sudamérica, sí, Argentina y Colombia. Paraguay no pudo sostener su ventaja inicial de 2-0, Cardoso de penal y González, y se dejó igualar ante Qatar en su estreno en la Copa América de Brasil. Ahora está obligado a ganar el miércoles ante Argentina para soñar con su clasificación a cuartos de final. En la foto, Cecilio Domínguez, quien aportó poco, disputa el balón en el debut de Paraguay en la Copa América. Más abajo, reactivación. Plan solo avanzará con mejora del gasto público, otro de los títulos. ¿Y en lo deportivo? En lo deportivo, un amargo debut que complica todo. Paraguay se frustra con un empate ante Qatar. En la foto se lo ve Arzamendi observando cómo el gatito hace hasta lo imposible para tratar de zafar de una de las jugadas de ataque del primer tiempo de Qatar. Esta pelota había rozado en el palo y terminó afuera. El 2-2 es para lamentar, pero pudo ser peor y hasta se puede decir que se sumó un punto. Vamos a más títulos. A ver, crónica en portada, dice Ñan de Yara, estudiará física y encima en Rusia, la historia de una paraguaya. Exactamente, en Carnacena, ella, Natasha, tiene 19 años y hace mucho que viene compitiendo ya en eventos que tienen que ver con diversas materias a nivel internacional y se le dio la posibilidad de estudiar en Rusia. Yo era muy bueno en física, ¿eh? Mira. Educación física. Ah, educación, sí, la aclaración también importante. Sí. Bueno, ella desde chica compitiendo en matemática y otro. Bueno, ayer pusieron pecho por la Cele. Las esposas de la Cele sí que se ganaron los aplausos, dice esta publicación. Y a la derecha, feliz día, papá. Así festejaron con sus papi. Ahí la vemos a María Elsa con su papá. Sí. Linda foto. Sí, el coronel Núñez, el coronel. Mira. Sí, la situación de retiro. Veterinario él. Bueno, cariños para María y un abrazo también para el doctor Núñez. Más abajo, se disputaron la corona de Miss Firulais. Sí. Desfile de lo perro. Hasta incluso mejor disfraz y demás. Varias categorías. Sí, mira.
decapitados y quemados, 10 muertos en amotinamiento. En principio, la lista oficial habla de 9. 9, sí. 9 muertos. 8 de ellos, 5 decapitados y 3 quemados. Sí, y más uno. Uno que murió camino al hospital. Exactamente, fue acuchillado. Más títulos. El Popu, allá arriba, dice, vamos a seguir bajando. Feroz infierno en cárcel de San Pedro, 5 decapitados, 3 quemados y un baleado. Terror, decapitan a 5 en la cárcel, ahí están las imágenes justamente, y aquellas que están cubiertas por la alta sensibilidad que significa ver de qué manera mataron a los reclusos. La punta del ovillo sería la muerte del viernes de 2 reclusos en Tacumbú. Tacumbú. Del PCC en manos del clan Rotela. Ah, sí. Bien. Chulina la mami dice, este bebé es fruto de la muerte de T. Lilian Ruiz y su pareja. Ah, Lilian está encinta. Ah, mira, muy bien. Qué bueno. Felicidades. Qué bueno. Dice que es fruto del amor. Felicidades. Y por ahora. Más abajo, debut de la Cele llena de ilusión, añan de hinchada y ahora a ganar, dice. Ahí Meteca tú le ganamos a Qatar. Bueno, ese... Yo no coincido con ese título. Y mucha más a la izquierda. Tampoco. Doye Topay va la Pirucue. Ana, hasta en el pijama deja Egli, buscaron pólvora, a ver si le disparó en serio a Calvo. Tenemos también la entrevista con él, recibió ahí, mostró el arma que supuestamente se utilizó. Sí, le asustó porque después le dio un abrazo. Bueno, Hidroité dice, Oñe Mopé, Gigi a Doñas con los Defenders. Sí, solamente bailaron la vaca Lola. A full. Bueno, ahí están los principales titulares esta mañana en los matutinos, son las 6:23. Pero ¿cómo arranca? Bueno, hoy feriado, no hay actividad cambiaria, pero igual, ¿cómo se estabilizó? ¿Cómo está la moneda norteamericana principalmente, Sol? Importantes datos, para iniciar más que nada la semana, ir organizándose y ver cómo se presenta también este día lunes las cotizaciones de monedas extranjeras. En esta jornada el dólar estable, 6.040 guaraníes en la compra, en la venta 6.130. El euro, un descenso en la compra, 6.950, en la venta 7.350 guaraníes. La estabilidad de la moneda argentina en la compra, 128, atención, en la venta, 138 guaraníes. Un pequeño repunte de la moneda brasileña en la compra, 1.470, y en la venta, 1.530 guaraníes. Así se presentan las cotizaciones de monedas extranjeras en este día lunes. Bueno, día lunes para comer algo delicioso, hacer, no sé, una receta simple, sencilla en casa. Un sándwich es infaltable. Sí. Preparas un sándwich, tenés a mano, lo llevas. ¿Pero qué te parece así? Rápido y práctico. Yo iba a hacer un sándwich, pero después cambié y hice un mixto. Sí. Y me estaba medio fresquita la mañana. Bueno, igual elegís, pero fiambre primavera. Súper bien. Sí, con este fresquito hay que recordar a la primavera. Exactamente, tenés razón. Y aparte tiene que ser de noche, sí o sí. De informar y entretener a la gente en un día feriado como hoy. Como siempre, como es habitual. Bueno, vamos ya con el desarrollo de noche y madrugada. Tremenda la situación ayer en Tacumbú. La familia, la preocupación, la incertidumbre sin saber nada de lo que estaba pasando allí adentro, Robert. Bueno, vamos a tratar de armar como un rompecabezas esta historia, primeramente del por qué ocurrió este hecho en la penitenciaría de Tacumbú. Recordemos que fue por el traslado de los primos Rotela, en este caso Oscar y Jorge Armando, quien es indicado como el zar del microtráfico, a Armando Javier Rotela. Sí, es el nombre de esta persona quien... sí. Sí, el micrófono de Aníbal está. Armando, sí. Hablando de Armando Javier, sí. Rotela, me están contando que deberíamos preguntarle al director de Tacumbú por qué tantos privilegios de esta persona. Me están diciendo que todas las mañanas, ¿cuál es la primera actividad de Armando Javier? Comprarle tortilla a todos sus aliados. Y después reparte la dosis de crack. Y así gana adeptos. ¿Cómo mete el crack ahí? ¿Cómo mete el crack? Sí. Después, ¿cómo mete, por ejemplo, que le preguntemos a Fernández? No, el dinero... ¿Cómo no tiene tantas visitas en días no habilitados para las visitas? ¿Por qué su celda es VIP? Tiene de todo. Tiene de todo. Y es considerado el rey, no solamente del crack, el zar del crack en Tacumbú, sino el rey literalmente de Tacumbú. Bueno, y eso derivó también en la disputa con miembros del PCC y en los adeptos a
Armando Javier Rotella, iniciaron este intento de amotinamiento porque vieron que lo trasladaba a la agrupación especializada, a estos dos internos, porque ellos serían los que estaban armando. ¿Uno es Armando Javier, el otro? Oscar. Oscar primero fue, lo enviaban a emboscada. No, después rápidamente lo volvieron a traer. Se conoció que estaban en la agrupación especializada. Nosotros más temprano estuvimos ya con un equipo periodístico ahí dentro de la penitenciaría de Tacumbú y hablamos con la esposa de Oscar Rotella, que mencionaba algunos aspectos muy importantes que lo vamos a escuchar a continuación. ¿Por qué no le llevaron de balde? Yo tengo 5 criaturas, yo le necesito a mi marido. Él justo el 26 de este me tenía audiencia para salir, supuestamente. Y esto lo que está pasando acá no le va a perjudicar. Yo quiero que me escuche su jueza. Es demasiado mal esto. Nadie está en mi lugar. Nancy, contame un poco algo, Nancy. Vos no recibiste ninguna notificación, nada. Nada. Vos no sabes nada ahora de tu marido. Nada, no sé. Ahora nomás yo llegué. Llegaste acá, le pediste explicación a la gente. ¿Y qué pasó, Nancy? Nadie cuando me habla, le pregunté para hablar con el director, con el jefe, y nadie no me dijo nada. Inclusive te vi implorándole a las personas acá para que te dejen hablar con alguien. Sí. Más que nada, vos tenés por su seguridad, justamente. Sí, porque justo a él se le llevó solo. Y mirá lo que cuántas personas se le mató ahí en San Pedro. Y él solito otra vez por... No sé ni de dónde para le está llevando. Fue una de las primeras personas en llegar dentro de la penitenciaría. Después consiguió ingresar para que le expliquen en dónde derivaban a Oscar Rotella. Esto sucedía aproximadamente a las 4 de la tarde. A las 5 hace la aparición Javier Fernández, director de la penitenciaría de Tacumbú, quien salió a decir a los familiares de los internos que estaba todo bien, todo tranquilo, a calmar las aguas, como se dice, porque en ese momento ya había más personas preguntando de qué pasaba a raíz de la situación en San Pedro del Icuamandiyú. Y escuchemos lo que decía con relación a este hecho el director. Bueno, la situación acá en Tacumbú tuvo unas precauciones, ¿verdad?, por lo que aconteció en San Pedro. Tuvimos un traslado de Oscar Rotella a emboscada. La situación está controlada, no hubo ningún motín, no hay ningún herido, mucho menos muerto. Ahora están cenando la población, estamos dialogando con ellos y está todo calmado por el momento, ¿verdad? ¿El motivo de la derivación de Rotella es una cuestión preventiva? Es una cuestión, claro, por seguridad para evitar que se repita lo de San Pedro, ¿verdad? Porque Javier estamos ahí hablando con él, estamos resguardándolo porque... Como ya saben, es un enfrentamiento entre clanes. ¿Él permanecerá aquí o se plantea también la posibilidad de llevarla a emboscada? Estamos viendo la posibilidad también de ver eso. Voy a dialogar ahora con la gente de la agrupación. Por eso les dije, déjenme contestarle y tranquilizarle a los familiares, ¿verdad?, sobre la situación de la población. Y lo otro es lo de Javier. Más adelante le vamos a informar. ¿Hay un refuerzo en cuanto a seguridad, director? Claro, hemos pedido a la agrupación y también a la comisaría cuarta y que nos están ayudando. Por otro lado, se habló en un momento de muertos y heridos y es lo que está reclamando también los familiares. Sí, no, totalmente falso. Totalmente falso. Si no, ya estarían acá llenos de ambulancia, ¿verdad? La situación está controlada. No hay heridos, no hay muertos. Bueno, las palabras del director Jorge Fernández. Minuto después, ¿qué pasaba dentro de la penitenciaría de Tacumbú? Veamos y saquen sus propias conclusiones. Gracias.
Este es el arranque sí. de lo que estaba pasando justamente en la cárcel, así con una jornada noche ya fresca, con cierta pertinaz llovizna, y de repente empiezan a aparecer las imágenes desde dentro, ¿no? Sí. El fuego que comienza con la quema de colchones y basura por parte de los internos para impedir el ingreso de antimotines y de la Policía Nacional, que ya era bastante numerosa en ese momento, y ya los familiares también venían pidiendo explicación al director, que posteriormente a esto se retiró de la penitenciaría diciendo que iba a volver, pero tal cosa no ocurrió. Dentro de ese ambiente tan tenso que se vivió dentro de Tacumbú, nosotros también estuvimos ahí esperando, viendo qué pasaba. Nunca antes me expuse tanto al gas pimienta, más conocido como gas lacrimógeno, que tiraban a cualquier momento y nos replegábamos nosotros con el equipo periodístico para poder también resguardarnos un poco, y después volvíamos nuevamente para saber qué pasaba. En ese interín recibo una llamada de un interno desde dentro de la penitenciaría de la cárcel de Tacumbú, y escuchen, porque él pedía hablar con un comisario, y justo estaba uno de los comisarios cerca mío, y le derivé el teléfono, y esto es lo que manifestaba. Comisario. Hola. Comisario. No entiendo lo que está hablando. A nieve por llegar, porque los apuntan a la cárcel. Vemos para bomba, el avión, vemos para bomba. A nivel poligado, tiene que haber un tiempo de 20 personas, un tiempo de 10 poligados. Hambo, UPM. A nivel poligado, tiene que haber un tiempo de 20 personas, un tiempo de 10 poligados. Hambo, UPM. A nivel poligado, tiene que Yanden en Duma, comisario, Yanden en Duma. Solución, dale, chao. Después de esto, me bloquearon todas las líneas, en este caso, este interno, que no sé cómo consiguió el número, pero hizo la llamada desde dentro de la penitenciaría. Es más fácil para ella conseguir este tipo de... Sí, sí. Claro, pero esto pues ya no tiene que acontecer. Claro. Ya no tiene que supuestamente, pues no hay teléfonos celulares, no hay armas, no hay nada, no hay drogas. Incluso, digo preso. Sí. Y no tenés privilegio. No. Supuestamente. Vos estás restringido en tu libertad y en tus demás privilegios como ciudadano. Por supuesto, seguís manteniendo algunos derechos, pero otros no. Incluso cuando había inhibidores de llamadas, se inhibía la llamada del vecindario. Pero no de la cárcel. Desde lo que salía de la cárcel, ¿verdad? No, es un antro de corrupción. Sí, desde todos los tiempos. O sea, te estoy hablando ahora. Desde todos los tiempos. Siempre fue un antro. ¿Cuánta gente sigue siendo extorsionada de totalmente? Este me ingresó. Y con drogas. El teléfono celular, varios internos captaron el momento de la incursión policial y cómo hacían disparos de balines de goma. Escuchemos también y veamos el momento en donde entraban los antimotines. Videos proporcionados por los propios internos, estos que estuvimos nosotros pasando.
No, ellos filman, te llaman, te proveen material, información, material visual. ¿Por qué no te editan y te ponen? No, no. Sí, no. Con zócalo y subtitulado. Editado. Sí. Editadito te presento. No, y fíjense, esto es un Tacumbú. Sí. Supuestamente la mayor y más custodiada cárcel en Asunción. En San Pedro, armas, pistolas. En cantidad de drogas, la arma blanca. Sí, teléfonos celulares. Sí. Bueno, nosotros después hablamos con el capitán Valdés, gran trabajo de la primera compañía de Asunción, quienes sofocaron el fuego dentro de la penitenciaría tras casi 2 horas de lucha, porque a medida que apagaban, incendiaban nuevamente otra tanda de colchón. Si no incendiaban colchones, incendiaban basura. Veamos lo que decía el capitán y también el comisario del área metropolitana, estamos hablando de Mesa. Se le había apartado 2 personas de este penal. El primero fue Oscar Rotella y el segundo fue Javier. Cuando salió Javier Rotella del penal para trasladarse a la agrupación especializada, se amontinaron un grupo, los pasilleros, 300 aproximadamente. Bueno, y a Dios gracias, sin mayores incidentes se pudo calmar y ahora se están reorganizando con toda normalidad. ¿Hubo incendio? ¿Quemaron algo ahí adentro? Sí, quemaron algunos colchones y alguna madera que estaba, algunos bancos quemaron, pero sin, a Dios gracias, rápidamente a la acción de los bomberos voluntarios y bomberos de la Policía Nacional, y se propagó rápido el fuego. Realmente es una situación bastante atípica, ¿verdad? No estamos muy acostumbrados a enfrentarnos a situaciones así donde la seguridad del personal se vea muy arriesgada, ¿verdad? Entonces, siempre bien replegados, la gente antimotines protegiéndonos en todo momento. Un combate de incendio que terminamos así a lejano, ¿verdad? Lejos, de forma segura. ¿A qué se debía esa situación de que se incendiaba, se apagaba? ¿Ellos prendían nuevamente o se iniciaba nuevamente el fuego? Aparentemente ellos volvían a prender, también ponían, no sabemos muy bien porque era muy oscuro, pero ponían chapas, obstáculos para que el chorro del agua no llegue a la base del incendio, ¿verdad? Pero tampoco no era un incendio de grandes proporciones. Estoy hablando de un montículo de material de combustible más o menos de 2 metros de la redonda, ¿verdad? Tampoco no significaba un peligro inminente. Era más bien para llamar la atención, aparentemente, ¿verdad? No corrió peligro, ¿verdad? De un incendio mayor, de grandes proporciones. Sí, sí. ¿Qué es lo que se incendiaba? ¿Qué es lo que se quemaba? Y aparentemente eran restos así de basura, plástico, posiblemente algún colchón, seguramente. No representaba mucha cantidad de material de combustible, pero sí, hubo mucho humo, ¿verdad? Y obviamente en el momento de la intervención de los antimotines usaron gases lacrimógenos, entonces las circunstancias hicieron bastante especiales nuestro combate al incendio en sí. Bueno, 6 reclusos debieron ser asistidos porque inhalaron mucho humo y una persona fue trasladada hasta el hospital de traumas. Estamos hablando de Enrique Ramón Sugasti Valiente, quien acusó una herida en el tórax. Esta persona fue la herida en este caso dentro de la penitenciaría cuando decía el director que no pasaba nada. Esa persona quedó herida en el tórax y derivada al hospital de traumas. Lo tenemos a Natanael Cáceres. Claudio, está con nosotros en vivo. Está frente a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Hoy ya a estas horas un poco más calma la situación. Igual tiene que haber reporte oficial. Veo una persona ahí, no sé si durmiendo detrás tuyo, a tu derecha, Natanael, a tu derecha. Ese es el famoso Tyson. Sí. ¿Tyson? Sí. Ah, Tyson, el famoso Tyson. Mira, que no quiere desprenderse de la penitenciaría. Él no quiere, no. Y él sale en libertad y comete, o si no, vuelve y pide, por favor, ingresar nuevamente a la población. Porque estuvo casi toda la vida dentro de la penitenciaría. Yo lo conozco en la época que yo hacía cobertura, en los 90 ya era interno. Él estaba ayer presenciando todo lo que pasaba. Pero está enfermito, me comentaron, pero muy mal enfermo. Sí, muy mal enfermo. Bueno, a ver, Natanael Cáceres, adelante contigo. Bueno, muchas gracias, Carlos. El saludo también a todos los televidentes. Aparentemente todo está bajo control, por lo menos hasta esta hora de la mañana. Aquí frente mismo a la penitenciaría de Tacumbú veíamos que un camión
de los bomberos de la Policía Nacional prácticamente permaneció en vigilia durante la noche tras este incidente que se iniciaba ayer en horas de la tarde. Vemos que hay algunos agentes policiales también que están custodiando justamente ya la entrada aquí en la penitenciaría de Tacumbú. Y bueno, hasta el momento se puede sentir ya un ambiente mucho más tranquilo, no se registraron más incidentes posterior a esto. Veíamos que recién se realizaba la limpieza, estaban arrojando algunos desechos ya un poquito más al costado justamente de la penitenciaría, pero el movimiento por lo menos está tranquilo. Nosotros estamos aguardando a ver si llegan más familiares a lo largo de esta mañana, Carlos y televidentes, para saber cómo se encuentran después de todos estos incidentes los reclusos, los familiares, quienes ayer se acercaron también durante la noche porque querían saber cómo se encontraban justamente sus familiares y a ver si en qué condiciones posterior a todo lo que ocurría. El reporte oficial es solamente una persona herida que mencionaba ya Raúl, que fue trasladado hasta el hospital del trauma hoy para las 8 de la mañana. En el Ministerio de Justicia se tiene previsto también una conferencia con relación a estos incidentes. Reiterar también que ambos primos Rotella fueron trasladados aquí a la agrupación especializada por medidas de seguridad, ya que en primera instancia iban a ser derivados a la penitenciaría de Emboscada, pero generalmente allí tiene mayor fuerza los miembros del PCC y la mayoría de los del clan Rotella que van ahí prácticamente son eliminados. Es por eso también que se producía todo este amotinamiento y finalmente ambos fueron derivados ya a la agrupación especializada. Y bueno, esa es la situación por lo menos por ahora. Seguimos aguardando la presencia del director, a ver si da unas declaraciones por lo menos a primera hora de la mañana. Y ya para las 8 esta conferencia que será en el Palacio, en el Ministerio de Justicia, con todos los detalles de lo acontecido, Carlos y televidentes. Bueno, vamos a estar muy pendientes a esa conferencia de prensa y también la versión oficial por parte del director de Tacumbú sobre lo acontecido entre anoche y esta madrugada. Gracias, Natanael, un abrazo, gracias. Bueno, hasta tenemos luego que hablar también ahora, Carlos, con lo que tiene que ver este homicidio que ocurrió en la ciudad de Itá, en el barrio San Blas, en un supuesto burdel. El propio dueño fue la víctima fatal, en este caso un hombre de 28 años llegó con un cuchillo de carnicería, mencionaba la fiscal, y le propinó una estocada mortal debajo de la mandíbula. Nosotros llegamos hasta el lugar, Irides Ávila se llama la fiscal quien intervino en este caso lamentable, aparentemente sería un ajuste de cuentas. El hombre que propinó esta estocada mortal a esta persona de 72 años contaba con frondosos antecedentes y ahora vuelve nuevamente a la cárcel por este hecho. Escuchemos lo que decía la fiscal del caso. Es una persona que ingresó con un arma blanca y que aparentemente sorprendió al señor en su habitación. ¿Es cierto que funciona como burdel este local? ¿No tenés la información? Sí, en realidad es un sitio que ya con anterioridad se había allanado, se había verificado por la queja de los vecinos, ¿verdad? Es un lugar que funciona como inquilinato también. ¿La víctima falleció en el lugar, doctora, o no? No, la persona fallece en el trayecto al Hospital Nacional. ¿La persona, el supuesto autor, ya se encuentra detenido? Sí. Él está en la comisaría y hay algunas heridas bastante grandes en la parte del cuello, otras en la parte de la frente y hay otras que están en la zona de la mano que indican que hubo aparentemente un signo de lucha, era una intención de defenderse de esta persona. Fue un ataque agresivo por lo que uno pueda entender, ¿verdad? Sí, de hecho que el arma blanca es bastante grande, es un arma tipo, un cuchillo grande tipo carnicería, ¿no? De utilización en la carnicería y obviamente el filo es bastante, digamos que va a producir cortes graves, de hecho. ¿Estas personas ya tenían antecedente por pelea o algo similar? La verdad que no, hasta ahora yo no tengo información de que haya ocurrido alguna controversia entre ellos, alguna pelea, pero la información que a mí me da un oficial de policía es que él cuando ingresa dice ya vino con esa intención, o sea, inclusive recibí la versión de que dijo que él tenía que matarle porque ya le debía mucho, es una terminología que dijo un guaraní, ¿verdad?
La víctima fatal fue identificada como Wenceslao Samaniego, de 72 años, y el victimario José Eduardo Ruiz Aranda, de 28 años. Esto ocurrió, reiteramos, en el barrio San Blas de la ciudad de Itá. Supuestamente una deuda que el hombre... Deuda de... no en cuestión monetaria, sino que de otras cuestiones, porque aparentemente se dedicaba... El septuagenario le debía al muchacho. En algo que tiene que ver con las drogas, más o menos mencionada, no de manera económica que le debía. Le venía a hacer un ajuste de cuentas. Estamos de veces por el tema de problemas. Eso mencionaba la fiscal. Bien, excelente. Raúl, gracias. Buen trabajo, buen resto de jornada. Pero hay más información, hay mucha información para compartir con ustedes. Estos son los principales títulos. Motín y masacre, sangrienta jornada en la cárcel de San Pedro. 9 internos muertos tras un enfrentamiento entre miembros del PCC y el llamado Clan Rotela. De los fallecidos, 5 fueron decapitados, 3 quemados vivos y un baleado, mientras que algunos de los sobrevivientes fueron traídos a Asunción en grave estado. Crisis, incertidumbre y pánico en Tacumbú tras la masacre registrada en San Pedro. La atención se trasladó al penal de Tacumbú. Un supuesto intento de motín fue frustrado. Sin embargo, de acuerdo a la versión del director del reclusorio, Jorge Fernández, tal intento nunca existió. Mientras, en las afueras, familiares de internos aguardaban por más información. El Paraguay, es tiempo de hacer un repaso por los principales títulos de los diarios. Última hora, crece endeudamiento en medio de desaceleración económica. Afecta principalmente a sectores agrícolas que piden refinanciamiento. Mientras, actividades económicas reportó una baja de 3,4% entre enero y abril, préstamos otorgados por bancos experimentan crecimiento de 20% según BCP. Y más abajo, frustrante empate en partido inaugural, Copa América, lo vemos ahí al Mirón, esa imagen, ese rostro de desazón después de estar ganando 2-0. Y en el fondo, Aguilar, que estuvo de suplente. Y más a la izquierda, los títulos verticales. Rápidamente, en instantes, ya viene toda la información deportiva. Edwin nos comenta y analiza lo que pasó ayer con Paraguay. ¿Qué pasó? Sonidos de mi tierra mostró lo mejor de Yaguarón. Más de 1000 usuarios. Perdón, 1000 músicos. Estoy ya pensando en otra cosa. Sostienen que Senado o Ejecutivo deben rechazar terna para la Corte. El Consejo violó la ley, aseguran. Más abajo, se desvanece ilusión de transparencia en las instituciones judiciales por sometimiento a políticos. Y el último título, sanguinario motín en la cárcel de San Pedro, deja 9 muertos, decapitados e incinerados. En instante vamos a retomar la comunicación con Judy Colexa, que está precisamente allí en la cárcel regional de San Pedro. A las 8 de la mañana va a haber una conferencia de prensa de parte del ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, y probablemente ya se van a tomar algunas medidas administrativas. Entiéndase, remoción de directores. Vamos a más títulos. El Deportivo de última hora. Sabor a decepción, lo que parecía un triunfo en el arranque de la Copa América quedó en un frustrante empate de la Albirroja 2-2 ante Qatar. Paraguay tuvo vacilaciones en las marcas, sin una idea clara de juego. Como en partidos anteriores, le cuesta demasiado ganar. Para llorar, en la foto, Tacuara Cardoso, que es el referente más importante de ataque albirrojo, definió con carácter el penal, anotó otro que fue anulado por el VAR, pero no le llegan pelotas limpias. Vamos a la portada del diario La Nación. Allá arriba dice, supuestos críticos, entre comillas, Clan Buzarkis cuesta al Estado 2.600 millones de guaraníes al año, millonarios salarios, ahí a la derecha, que tiene que ver con este título, ubicaron a más de una docena de parientes en la función pública. Son 14 y mensualmente en salarios estas 14 personas llevan 200 millones de guaraníes. Y al año, según el cálculo que aparece también en tapa, es 2.600 millones de guaraníes en salarios, solo en salarios. Del clan Buzarkis. Las 14 personas contratadas en distintos cargos, como por ejemplo su esposa, que está en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, vamos a más títulos. Ustedes sacarán sus propias conclusiones de qué se ha convertido en el Estado. Un gran generador de empleos para políticos y congresistas. Día violento en penales deja 9 muertos y más de 10 heridos en San Pedro y Tacumbú. Esto tiene que ver con un enfrentamiento entre la gente del PCC y el clan Rotela. Y más abajo tiene que ver con el mismo título. Fiscalía cree que fue una venganza entre bandas. Ya la Fiscalía intervino tanto allá en San Pedro como también acá en Asunción por sus repercusiones en la cárcel de Tacumbo.
Y a la derecha, la albirroja se complica en la Copa, empató con Qatar. Lo vemos a Cecilio Domínguez justamente ahí, disputando un balón. Y el último título, en un recuadro pequeñito, reactivación, plan solo avanzará con mejora del gasto público, dice en su portada La Nación. Y en su deportivo. Un amargo debut que complica todo. Paraguay se frustra con un empate ante Qatar. El 2-2 es para lamentar, pero pudo ser peor y hasta se puede decir que se sumó un punto, es lo que dice este diario. Vamos a la portada de Crónica. Allá viene arriba Ñan de Yara, dice. Estudiará física y encima en Rusia. Sí, exactamente. Esta joven encarnacena tiene 19 años. Se ha destacado ya en varias competencias a nivel internacional. Viajó por diferentes sectores del mundo y hoy se le da la posibilidad de ir a Rusia y estudiar lo que siempre quiso. Así que felicitaciones. Pusieron pecho por la Cele. Las esposas de la Cele sí que se ganaron los aplausos. Más allá de que nuestra albirroja no estuvo bien en la Copa América, las esposas y novias de nuestros peloteros no nos defraudaron para nada, dice esta portada. En la foto principal es Guadalupe González, ella es la esposa de Iturbe. Hermosísima. Guada. Ex Miss, exactamente. A la derecha, en su día, así festejaron con sus papis. Lo vemos a Garnero, el que está ahí. A Garnero también con su papá. Sí, y lo vemos a la queridísima María Elsa. Un besote grande, un abrazo para el coronel doctor Núñez, de veterinario. Mira un poco, en situación de retiro, sí, un fuerte abrazo para los dos. Más abajo, se disputaron la corona de Miss Firulais. Sí. Desfile de los perros, dice. Y se eligió al más pituco y pituco. Sí, ¿sabes qué le dijeron al que ganó? ¿Qué? ¡Wow! ¡Dios! Bueno. Ese sí me causó gracia. Festejaron a los perros, ¿eh? Ese sí fue un chiste. Wow. Bueno. ¿A los otros no? No, los otros no. Bueno. Decapitados y quemados, 10 muertos en amotinamiento. En instantes, reiteramos, dentro de 45 minutos hay una conferencia de prensa por parte del ministro de Justicia y que tiene que ver justamente con las repercusiones de lo que aconteció en los penales. A ver, más títulos. Popular en su portada. Por ahí si mantenemos abierto ahí, igual, para entender. Allá, bien arriba, feroz infierno en cárcel de San Pedro. 5 decapitados, 3 quemados y un baleado. Terror de Capitán A5 en la cárcel. Es la información más destacada que tiene que ver con lo que ocurrió en el departamento de San Pedro. Y un poco más a la derecha, Chulina la mami, dice. Este bebé es fruto de la muerte de T. Ella es Lilian Ruiz. Ahí está. La rubia. Ella vive en la blonda. En Estados Unidos, ¿no? Creo que está así por Paraguay. Está por Paraguay ahora. Ya ahora. Pero sí, mucho tiempo en Estados Unidos y creo que volvería. Ya. Más abajo, debut de la Cele. Llena de ilusión, Añan de hinchada y ahora a ganar. Llena de ilusión, bueno, está bien. Sí. Llena de ilusión. Optimismo popular. Yo por eso no coincido con este título. Yo creo que escribió antes que termine el partido entre Qatar y Paraguay. No está ilusionada con la selección, ¿no? Lastimosamente. Sí. No, la ilusión está, ahora que cumplan con eso. Con esa expectativa. Bueno, Ana, hasta en el pijama de Jaegli buscaron pólvora a ver si le disparó en serio a Calvo. Sí. Pero no pasó. Doye Topay va a la Pirecue. Pirecue, perdón. Calvo no es el mismo que ya había sido víctima de un atentado, ¿se acuerdan? Fue víctima de un atentado hace como 15 años atrás. Sí. Juan Carlos Calvo. Sí, hace como 15 años, por ahí, sí. Pero fue baleado, en serio. Sí, sí. Y sobrevivió. Así es. Más a la izquierda, ídolo y té, dice. Oñemo Pejijija, doñas. Con los Defenders. La vaca Lola. La vaca Lola. Yo creo que el baile que había aplicado el viernes, Edwin, podemos añadirle como parte. Otro paso de Defenders. Sí. Yo digo que sí. Vamos a postular tu paso, Edwin. Te van a aceptar en Defenders. El tema es que yo normalmente creo cosas y nunca me dan los derechos y no me pagan. Y esto tiene que. ¿Alguna idea más? No sé si tenemos el video. Ahí está. Quiero que vean. En serio, es un paso muy. ¡El baile, Diego! Bueno, encima se le escucha a Michelin, qué bien baila. Es ya está. Bueno, volvemos a lo serio, ¿sí? Sí, vamos a lo serio. Bueno, está en Escurra, Jorge, en el Hospital del Trauma. Esto tiene que ver justamente con los heridos de lo que pasó ayer tanto en San Pedro, en Tacumbú también. A ver qué reporte hay al respecto. Jorge, adelante, buen día.
Buen día, compañeros. Buen día a toda la teleaudiencia del SNT. Y bueno, estamos dándole seguimiento justamente a este caso. Hace cuestión de segundos nada más ingresamos por lo menos a la recepción de la parte de urgencias del Hospital del Trauma. No logramos todavía ubicar al médico de guardia, pero sí hablamos con un médico que estaba allí justamente en la recepción, quien nos confirmaba de que el día de ayer fueron trasladadas 4 personas desde la cárcel de San Pedro, de las cuales una falleció el día de ayer y una también ya fue derivada nuevamente hasta San Pedro debido a que su cuadro no era tan grave como para internárselo a este hombre aquí en el Hospital del Trauma de la Ciudad de Asunción. Por lo tanto, lo que podemos actualizar es que a esta hora de la mañana de la cárcel de San Pedro solamente se quedan internados 2 internos aquí en el Hospital del Trauma. Aún no logramos acceder a datos, por lo menos, de los heridos el día de ayer en la cárcel de Tacumbú. Así también aún no tenemos la identidad de estas dos personas, las identidades de estas dos personas que siguen aquí en el Hospital del Trauma, y aguardamos que el jefe de turno justamente de la parte de urgencia termine de hacer su recorrido y finalmente pueda hablar con nosotros, por lo menos para actualizar el estado de salud de estas dos personas que continúan internadas y que fueron derivadas desde la zona de San Pedro hasta nuestra capital. Por lo menos aquí nos acaban de confirmar de que sí verdaderamente falleció el 10º reo de este amotinamiento ocurrido el día de ayer en la zona de San Pedro, y continúan 2 heridos graves aquí en el Hospital del Trauma de la Ciudad de Asunción, al igual que otros heridos también que fueron derivados desde la cárcel. Perfecto. De Tacumbú, tanto de lo ocurrido el día viernes. Sí. Como también lo ocurrido el día de ayer. Cualquier información que tengamos vamos a estar actualizando, vamos a estar ampliando en vivo y en directo desde este lugar, compañeros y teleaudiencia, cuando el jefe médico de urgencia del Hospital del Trauma así lo disponga. Bueno, dale, Jorge, gracias. Vamos rápidamente hasta San Pedro, precisamente ya la tenemos ahí a Judith Colexia con los reportes oficiales, a ver qué nos dicen autoridades justamente penitenciarias. Judith, adelante contigo. Gracias, Carlos. Y aquí lo encontramos al director de establecimientos penitenciarios, Blas Martínez, que ya está camino a la penitenciaría para seguir relevando datos con respecto a lo que sucedió ayer. Ahora me confirma que hay un 10º fallecido en el Hospital del Trauma a causa de una herida por arma blanca. Ya tiene el dato incluso aquí el director. Director, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Cómo estamos? Buenos días. Estamos justamente para informar. Bueno, ¿hay un 10º fallecido? ¿No? Sí, hay un 10º prácticamente a la madrugada me estuvieron informando, ¿verdad?, que falleció el señor Buenaventuras, que estuvo tiene una estocada, creo que de arma blanca, y bueno, no pudo aguantar, por algo se le derivó de urgencia de San Pedro a Asunción. Ahora, director, todos ya sabemos lo que ocurrió en el interior aquí de la cárcel de San Pedro. ¿Cuáles son las indicaciones que trae usted el Ministerio de Justicia? Bueno, las indicaciones justamente yo, como director general, tuve que tomar las medidas, ¿verdad? Nosotros entramos, estuve hablando también con los dos tipos de personas privadas de libertad, tanto el PCC como el de Clan Rotella, ¿verdad? Y como el de Clan Rotella era minoría, tuve que prácticamente estripar lo que es Clan Rotella en la penitenciaría de San Pedro. Ya no le tenemos más, y anoche tuvimos que realizar traslados en diferentes penitenciarías. Entonces, ¿ustedes confirman que fueron ellos los que protagonizaron este ataque, al menos que iniciaron ellos? Claro, Clan Rotella fue el que atacó justamente, mientras que el PCC quería negociar con ellos, y de repente pasó lo que pasó y lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Lastimosamente hay que estar informando este tipo de informaciones, pero ocurrió ya con un atropello, pero esto venía ya desde que ocurrió la muerte de Wilson Diana, que es un integrante del PCC en Tacumbú, y ahí ya hubo la rencilla y el Clan Rotella estuvo prácticamente, digamos, en sed de venganza. ¿Cuántos reclusos cuenta actualmente el penal de San Pedro? San Pedro tenemos actualmente con 460 internos, ¿verdad? Esa es la capacidad, es para menos, ¿verdad? Para 300, pero están con 460 actualmente. Bueno, ¿hay integrantes de otras facciones también, director? No, nosotros tenemos prácticamente 3 facciones, pero la minoría es el EPP. Sí. Bueno, ¿y qué va a pasar con los del PCC, teniendo en cuenta que son mayoría prácticamente, director? Nosotros ahora, al sacarle todo al Clan Rotella, estamos haciendo la limpieza de los pabellones. Una vez terminado la limpieza y el arreglo y el mantenimiento, vamos a estar reubicándolos otra vez en sus pabellones anteriores, ya que el pabellón en el cual fue más golpeado, digamos, fue el del Clan Rotella. Ahora,
Director, hablemos un poco acerca del ingreso de armas blancas, incluso hay pistolas de por medio. ¿Qué sospechan ustedes? ¿Podría existir complicidad? Porque es alevosa la forma en cómo se encontraron. Claro, nosotros ahora vamos a hacer una investigación. Esta investigación tiene que arrojar los responsables. Nosotros, por eso es importante, ¿verdad?, la conferencia de prensa que va a estar dando el ministro a las 8 de la mañana. Ahí se va a decidir todos los detalles y yo estoy en contacto con él. Lastimosamente, esa parte no estoy pudiendo dar las informaciones porque él lo va a dar. Con respecto al director, ¿se prevén cambios? Si bien sabemos que esa no es la única salida a este tipo de problemas. No, de hecho que no es la única salida. Nosotros tenemos que estructurar muchas cuestiones en esto, ¿verdad? Yo siempre he hablado de la reingeniería institucional, ¿verdad? Que tenemos que estar mirando también, apuntando a construir ya más rápido cárceles. Tenemos que ya habilitar cárceles porque estamos muy hacinados en todas las penitenciarías. Ustedes vieron lo que fue Tacumbú. Tacumbú prácticamente es una bomba de tiempo. Nosotros no podemos estar siguiendo de esa forma ya... esto viene años desde que se habilitó Tacumbú y es muy viejo, del año 1950 está prácticamente esa cárcel y es vieja. ¿Los cuerpos de los fallecidos dónde están? Están en las morgues, creo que se le están reconstruyendo en algunos, ¿verdad? Y otros que están calcinados, se tiene que saber quiénes son, todavía no se han identificado. ¿Morgues a dónde? Acá de la Santa Rosa de la Guaray, perdón. ¿Los familiares están al tanto? ¿Ya se comunicaron con usted? ¿Cómo van a hacer para la entrega? No, y nosotros, yo ahora justamente me voy para trabajar con los familiares, voy a ir a ver todo eso con el director, ¿verdad? Y el equipo técnico, entonces de acuerdo a eso vamos a estar informando también a los familiares. Director, otro aspecto llamativo también que pudimos conocer cuando estábamos allí en un contacto en vivo, salía la fiscal Dominga, ¿verdad? Se encontró una vivienda donde estaban reclusos también viviendo al lado de afuera, imposible no deducir que existió complicidad también. Sí, ahí sí que ese fue justamente el que colmó el vaso esta madrugada cuando me llamó también la fiscal, yo autoricé que ingresen y que hagan lo que tienen que hacer. Hicieron el trabajo como corresponde y bueno, ahora todas esas personas que están en ese lugar están todos recluidos dentro de la penitenciaría ya, como tienen que ser. ¿Qué mencionaron ellos? ¿Que sabían los guardacárceles que ellos están del lado de afuera? El problema es que tienen una orden judicial de un juez, ¿verdad? Sí. Y también hay que ver por qué se dio esa orden judicial. Vamos a ver cómo... Yo voy a investigar ahora eso, voy a dar todo el informe al ministro para que él pueda tomar las medidas correctivas. Eso colmó el vaso. En cuanto a tu actividad, respecto a qué vas a hacer hoy por acá, director. No, y hoy tengo que organizar, tengo que poner todo en orden los papeles para la investigación y presentar, ¿verdad? Para ver si el ministro qué decisión toma. Gracias. Gracias. Bueno, entonces Blas Martínez hablándonos un poco acerca de lo que se tiene previsto en la fecha con respecto a este amotinamiento en la cárcel de San Pedro, detalladamente todo lo que tiene en cuanto a informe. Bien, excelente, Colexa, pendientes a la información ahí en desarrollo en el departamento de San Pedro. Volvemos en cualquier otro momento. Pero mientras tanto, vamos a comentarles cómo va a estar la cotización de monedas, cómo cerró el fin de semana. Hoy es feriado, no hay actividad cambiable, pero igual importante siempre saber cómo está el dólar. A ver, coméntanos, Sol. Vamos a repasar estos datos para aquellos que ahora se suman a la mañana de cada día y así se presentan las cotizaciones de monedas extranjeras en la fecha. El dólar se mantiene estable, lo ven en la compra 6.040 guaraníes, en la venta 6.130, el euro un descenso en la compra 6.950, en la venta 7.350 guaraníes. Estabilidad del peso en la compra 128, en la venta 138 guaraníes, hablamos de la moneda argentina. Y la moneda brasileña, el real, en la compra 1.470, en la venta 1.530 guaraníes. Así se presentan las cotizaciones de monedas extranjeras en la fecha. Tenemos recomendaciones para vos. 8 de la mañana, 3 minutos, 18.2 la temperatura. Rápidamente tomamos la señal. Está hablando el ministro Ríos, ministro de Justicia, sobre los incidentes en San Pedro, 10 muertos y también los inconvenientes en el penal de Mayores Tacumbo. Escuchemos. En este periodo el gobierno ha declarado la guerra frontal al crimen organizado. También es una situación que probablemente llevó a todo lo que viene ocurriendo y hemos expulsado a una cantidad importante ya de miembros del PCC. Venimos trabajando con la gente especializada de Brasil sobre el tema. Y hay cuestiones documentales que tenemos que corregir primeramente para poder hacer que se puedan expulsar a más miembros del PCC hacia el Brasil. Reitero, venimos trabajando de hace tiempo con personal de la policía brasileña, con el personal del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. Y bueno, Dios mediante vamos a conseguir eso también
la expulsión de más personas. Ministro, ¿cómo es posible que este...? ¿Una negligencia en donde se ven a estos integrantes del PCC que tienen celulares, que tienen armas blancas, que tienen incluso armas de fuego? O sea, más allá de lo que constituye la institución del director, se va a hacer una investigación porque deben estar más personas involucradas en todo este proceso. Evidentemente, lo primero que nosotros podemos hacer, hay que decir que los directores son los encargados de cada penitenciaría y que tenemos un director general de establecimientos penitenciarios que es el encargado otra vez de todas las penitenciarías. Bueno, lo primero que tomamos porque creemos que hay suficientes elementos para ello es el cambio de estas dos personas, porque los hechos ocurridos y más todavía la situación que se pudo constatar en horas de la madrugada con la Fiscalía de Crimen Organizado, la existencia de una supuesta granja que no está habilitada por el Ministerio de Justicia y que es de absoluta responsabilidad del director, quien, y también hay que decir, de que apareció una resolución judicial que autorizaba el traslado de una persona a la granja. Estoy hablando de el juez Néstor Arévalos, que otorgó esta medida aún ante la inexistencia de la granja en San Pedro. Nosotros tenemos granja solamente en Emboscada y en Tacumbú. O sea, son las dos únicas granjas autorizadas por el ministerio y que con el donde se está trabajando con las juezas de ejecución. Ministro, ¿le cuesta enfrentar este sistema de corrupción que hay en las cárceles? ¿Le cuesta un sistema de corrupción? Es un sistema de décadas. Nosotros estamos hace casi un año, venimos trabajando y luchando contra todas las situaciones que ustedes conocen, que es de público conocimiento. Y bueno, es de mencionar y lamentablemente también decir de que también tenemos funcionarios en una cantidad importante que bueno, están sometidos también a la corrupción. También tenemos funcionarios de mucha valía, funcionarios honestos que también día a día trabajan y se desvíen con nosotros en el trabajo. Pero como somos seres humanos, también debemos mencionar de que hay personas que evidentemente también están ligadas a los delincuentes. Ministro, ¿qué pasa así con el director del penal de San Pedro? No solamente en este caso requeriría su destitución, sino que hablamos de que él estaría vinculado entonces con esta gente. Nosotros desde el Ministerio de Justicia ahora ya estamos preparando la denuncia de todo lo que... de los informes que estamos recibiendo. Y bueno, dejaremos a cargo del Ministerio Público la investigación del hecho y si hay hechos punibles, la instancia correspondiente o la autoridad correspondiente va a decidir eso. Ministro, denunciarán también al juez Néstor Arévalos por esta decisión. Y también tiene que entrar en la investigación, evidentemente, porque es muy grave la situación, ¿verdad? De que exista una resolución judicial también que avale un hecho totalmente irregular como el que estamos viendo en San Pedro. Y al mirar la lista, la mayoría son procesados y ni siquiera tienen condena. Claro, y uno de los requisitos principales para poder gozar con el régimen de semilibertad es justamente haber cumplido por lo menos 50% de la condena. Este hecho no se dio y bueno... reitero, la responsabilidad es exclusiva del director del penal, quien decidió esta cuestión sin habernos dado conocimiento y lógicamente también sin existir una granja en San Pedro. Ministro, ¿hace cuánto que estaba en funcionamiento de esta granja en ese lugar? No existe la granja. Eso. ¿Pero es lo tienen que... datos desde cuándo? No, nada, este nada. Esto se hizo... sin haber comentado. No saben entonces, porque ya hay una construcción ahí, en este momento estaba haciendo inclusive no, ampliaciones. En los predios aledaños a la penitenciaría hay varias construcciones. Es un predio grande del Ministerio de Justicia que está invadido inclusive, o sea, por eso que nos llamaba la atención una construcción, porque hay casas que están al costado
y también detrás. Hay invasiones en ese lugar. Ahora, la decisión que tomó el director de sacarle a gente privada de libertad sin reunir los requisitos previstos en la legislación y sin que medie una autorización del Ministerio de Justicia y de un juzgado de ejecución, es de su absoluta responsabilidad. Desconocíamos totalmente esa situación. ¿Podría tratarse de una vivienda con el objetivo eventualmente de hacer túneles para llegar hasta la distancia es muy, muy alejada? No, es un hecho que ahora nos estamos enterando. Y bueno, por suerte también ya tomó el Ministerio Público, ya tomó intervención. Y reitero, se deberán hacer las investigaciones y castigar a los responsables. Justamente, ministro, ¿cómo es que ahora recién se dan cuenta de esta situación y no antes? Existe un control, ministro. ¿Cómo hay control que se hace en la penitenciaría? Claro que hay control, pero nosotros no podemos saber lo que hace el director a escondidas. Evidentemente, él estaba guardando esta situación. Y reitero, por eso se va a abrir la investigación y todo el personal que está involucrado. Bueno, conferencia de prensa que se anunció para las 8 de la mañana. Al arranque, el ministro Julio Javier Ríos ya adelantaba y confirmaba la destitución del director regional de la cárcel de San Pedro y también por un efecto dominó al director de institutos penales. Ambos altos funcionarios fuera de sus cargos. Rápidamente vamos hasta la zona de San Pedro a ver si ya hay repercusiones al respecto. Si estos afectados que estaban ahí, que conversó incluso con nosotros esta mañana, ya lo saben de sus destituciones. Adelante, Judith. Gracias, Carlos. Y la gota que colmó el vaso fue esto que le vamos a mostrar a continuación y tiene que ver con la granja de la cárcel regional de San Pedro del Licuamandiyú, porque esta granja supuestamente estaba al servicio prácticamente de reclusos, 4 reclusos quienes estaban viviendo aquí con sus familiares con todas las comodidades. Se puede decir que son o eran una especie de presos VIP en todo caso. Sin embargo, lo que más llama la atención acá, Carlos, compañeros, es que ellos vivían en estas casas con todas las comodidades, pero sin ningún tipo de control o vigilancia. Estamos detrás mismo de la penitenciaría de San Pedro del Licuamandiyú. Es una construcción recientemente hecha por lo que se ve y alrededor no hay ni un muro perimetral que impida a estas personas estar en contacto con los pobladores aquí cerca. Es más, acá les hacemos un paneo de lo que es alrededor de esta granja, entre comillas. Hay caminos que conducen hacia los asentamientos y otro que conduce hacia la ruta. Lo que se encontró en este domicilio, aparte, por supuesto, de estos reclusos que estaban viviendo con sus familiares de esta forma privilegiada, es hasta camioneta que estaba, por supuesto, a disposición de ellos, una S10, una Chevrolet S10 que estaba estacionada aquí. Estaba también la posibilidad de que ellos utilicen teléfonos celulares, todo tipo de comodidades. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes tengan una idea, porque probablemente siquiera muchos de nosotros tenemos las comodidades, los lujos que ellos tenían aquí. Estamos hablando de presos que tenían que estar del lado de adentro de la penitenciaría, pero por algún motivo, sea cual fuera el criterio que tenían los directores, estos 4 reclusos estaban del lado de afuera, supuestamente llevando en adelante esta granja de la penitenciaría, pero no sabemos exactamente qué es lo que ellos cultivaban en todo caso, porque lo único que encontramos es un gallinero que está hacia el fondo con unas cuantas gallinas y el resto son lujos, electrodomésticos recientemente comprados, focos LED. Estamos viendo una construcción recientemente hecha que viene a ser aquí la cocina, una heladera repleta de cosas recientemente compradas. Evidentemente esta era la casa, los mismos, y salían y entraban cuando querían. Bueno, y acá le vamos a hacer un paneo de la ruta, porque estamos a unos pocos metros. Allá está pasando los camiones, esa es la ruta que conduce hacia la zona céntrica de San Pedro, y esa es la distancia que ellos estaban de poder salir, y sin ningún tipo de muro perimetral. Algo que terminó generando finalmente con que sean destituidos altos funcionarios del Ministerio de Justicia por consecuencia de lo ocurrido ayer también. Sí. ¿Qué se sabe de los 4 internos? Eran, digamos, con ingresos económicos importantes. Y saber qué condenas tenían también. ¿Qué condenas también tenían? ¿Por qué ellos estaban presos? Si eran narcos, si eran homicidas, si eran estafadores. O gente simplemente con suerte y accedieron a este privilegio.
Bueno, recordemos que a tempranas horas hablamos con la fiscal Dominga Benítez, quien hizo el allanamiento. Ella nos había proporcionado datos preliminares al momento. Si bien ella ya tiene en su poder las identidades, en ese momento ya todavía nos pudo precisar. Ella mencionó que estas personas que estaban aquí a este lado son las que cuentan con órdenes judiciales. Sin embargo, fueron llevadas nuevamente al lugar donde pertenecen, que es allá en la penitenciaría, y sus familiares están recluidos en la comisaría primera de San Pedro. En instante vamos a corroborar si son condenados o están siendo procesados todavía. Y así como les decía, ¿cuáles son los criterios que se tuvo en cuenta para dejarlos aquí en total libertad? No entiendo, Judith. Acabas de decir tenían órdenes judiciales. ¿Qué? ¿Algún juez firmó, autorizó de que ellos salgan del perímetro del reclusorio y tengan un sector especial fuera de la cárcel? ¿A eso te referís? Eso es lo que nos dio a entender la fiscal. No quiero sacar ninguna conclusión precipitada, pero ella es la que tiene la información, por supuesto. Entonces, hay un contubernio por parte de algún juez. Porque hay que recordar... Pero esto es evidente, Carlos, sí. Audiencia, que el propio ministro, Julio Javier Ríos, acaba de decir que las dos únicas granjas habilitadas son las de Tacumbú y la de Emboscada. Después no hay ninguna otra granja, o no tendría que haber ninguna otra granja en ningún otro reclusorio. Claro, pero aquí sería muy grave si hay un juez de por medio que orden judicial firmado autoriza, ordena al director de esta cárcel que lo tengan en un tipo granja afuera del sistema penitenciario. Porque si el propio director de esta cárcel de San Pedro dice, nosotros no tenemos ninguna granja, no hay ningún juez que le diga forme una granja de la parte posterior. A no ser que él ponga de su parte y cree, entre comillas, una granja, que es esta, y le haga saber al juez, mira, acá está la granja, y usted puede ordenar su reclusión allí. Que haya un contubernio. Y saber también cuáles son las causas pendientes, condenados, procesados, bajo qué cargos estos cuatro reclusos que vivían allí con sus familiares. Ese sí, al tupé. Sí, o sea, llevar a tu familia en tu sistema de reclusión. ¿Cómo si nada? Vos estás preso y le llevas a tu familia a vivir contigo. Evidentemente, con demasiadas comodidades, ¿verdad? Incluso, es más, ayer fue el Día del Padre, vos pensás que ellos dejaron pasar este festejo en blanco. No, señores, se hizo un asadito aquí afuera, estuvieron compartiendo, incluso compartieron bebidas alcohólicas, hay algunas latitas de cerveza acá. Vamos a seguir acá recorriendo un poco para que ustedes puedan tener una idea de la forma en cómo estaban viviendo estos cuatro presos VIP, ¿verdad? Porque según lo que mencionó la fiscal Dominga Benítez, ellos de todos modos tenían que estar recluidos como cualquier otro preso dentro de la penitenciaría y se desconoce el motivo por el cual ellos estén aquí del lado de afuera. Por supuesto, se presta suspicacia a esos compañeros, teniendo en cuenta que acá se encontró también armas de fabricación casera. Uno podría deducir tranquilamente que son personas que le estaban proveyendo de armas a los reclusos. Totalmente. ¿Cómo es que todo llegan se al poder de los mismos una cantidad de armas blancas, fabricación casera, sin que nadie se percate, teniendo en cuenta que estamos a metros del muro perimetral? Acá vamos a hacer un poco un paneo, Jorge. Este es el patio, o sea, el corredor de la casa y está el muro. Y claro, te pueden traer droga y vos te vas y te pones detrás de la muralla y ya está. Y tirás. Totalmente. La droga desde ahí o así lo que sea. Así como se mete, ¿verdad? Y por otra parte también, compañeros, ¿quiénes están por detrás de esta construcción? ¿Quiénes mantenían a estos presos? ¿Quiénes financiaban las construcciones? Son demasiadas preguntas que desde el ministerio van a tener que responder. Es por eso ya que también se hacen estos cambios, pero eso no va a ser suficiente. Esto es evidentemente alevoso, compañeros, así como pueden ver ustedes, y que la teleaudiencia, por supuesto, saque sus conclusiones al respecto. O sea, Judith, y no se puede alegar desconocimiento de esto. Judith, contame, esto, vos le comunicaste a Blas Martínez que fue destituido. Sí, él llegó acá con la intención de tomar fotografía, evidentemente desconocía todavía la decisión del ministerio, ingresó interesado en conocer las comodidades, vino ya después de la comitiva fiscal, sin embargo, Blas Martínez estuvo ya desde ayer por acá, Aníbal, y él recién se acerca a estas horas para sacar fotos y cuando llega acá se entera prácticamente por nosotros de que fue destituido y se retira inmediatamente del sitio a fin de evadir a la prensa. Te contamos, Judith, que somos el único medio que está mostrando todo este acto de corrupción.
Sí, un acto de corrupción que evidentemente tiene muchas complicidades acá, Aníbal. Eso no se puede negar, no se puede defender lo indefendible como siempre sostengo, porque estamos detrás de la penitenciaría. No, imposible. El director no puede decir que no sabía de esta situación. Saliendo un poco más hacia acá, hacia adelante, ya nos encontramos con el camino que pasa frente a la cárcel, ¿verdad? O sea, hay salida por todos los lados y ni un muro perimetral para estas personas que vivían con estas comodidades. Lo que presumimos es que hacían la vista gorda, recibiendo Totalmente. Algunos beneficios económicos también. Pero sigue en permanente construcción, porque ahí viste cómo están los materiales, sí. Ahí está la mezcladora. Todo nuevito. Esto es nuevo, Aníbal. Pero el tejido, esta parte del corredorcito, ¿verdad? Podemos presumir hasta que un quincho, ¿verdad? Donde probablemente iban a compartir. Incluso esta parte, esta habitación es nueva, por lo que vemos, fueron lacradas. Por la comitiva fiscal policial, claro. Que estuvo realizando el allanamiento correspondiente. Y lo que más llama la atención, evidentemente, es la cocina, ¿verdad? Porque tiene demasiados lujos, tienen electrodomésticos nuevitos, abiertos. No sé si mucho lujo que no estoy viendo, pero sí está bien equipado. Igual, aparte de la destitución que ya les vino encima, ahora la fiscalía los va a procesar e investigar también por esto. Pues esta mañana estuvo muy tempranito hablando contigo, antes de que amanezca, una de las coayudantes, y decía justamente de que se abre un proceso paralelo, independiente a la reyerta que terminó con 10 muertos, hay una investigación paralela a esto que descubrieron ellos esta madrugada. El inmueble. Sí, aquí al fondo de la vivienda, Carlos, hay demasiados elementos. Demasiados elementos similares a los utilizados para la fabricación de armas caseras, cerámicas. Estamos viendo que también hay elementos o herramientas para cortarlos. Acá al fondo, por ejemplo, estamos viendo esto que se afila, ahora que utilizan los reclusos. Incluso hace instantes encontramos un arma blanca que se hace, por ejemplo, de esos elementos que son de la ventana, prácticamente acá hierros, en los reclusorios. Claro. Los arrancan de hierro. Hierro, arrancan. Exactamente, de todo un poco. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Arrancan el hierro, le hacen punta y después con jabón, en un proceso manual, artesanal, comienzan a hacer el jabón. Para el mango. Se endurece, vuelven a cargar y así ese proceso hace que tengan un mango así bien duro. Resistente. Claro. Ahí, fíjate, ejemplo, mira, esto es un... De un puñal. En la casa, este no es para ser asado. Fabricación casera. Sí, fabricación casera. ¿Esta es la casa, tú? Sí, en la casa. De hecho, sí. Lo que podemos presumir es de que paralelamente al sistema reclusorio, al edificio en sí, los reclusos estaban haciendo un condominio. Sí, atrás. Yo quiero presumir que esa casa era la proveeduría de las armas blancas. Por de, eso. De todo lo ilícito. Tipo, ¿verdad? Una logística. Sí, sí, de todo lo ilícito. Droga, armas blancas. Y todo lo que había para seguir construyendo, ahí es lo que me sí, porque Dato Paico, ape la huerta, compañeros. No, doy Dato Paico. Granjas e ingora y unas cuantas gallinas locas del fondo, ¿verdad? Sí. Eso es lo único que encontré. Pobre, acá en el sitio. ¿Por qué le juzgas así a las gallinas? Pero no hay nada más. No, que no eso. Hay nada, nada. Y el ministro reconoció, y también el director del Instituto Penal en su momento, ahora destituido, que todo ese predio forma parte y pertenece al Ministerio de Justicia. Para no decir, no, vos sabés qué, esto nomás compraron ahí al lado y construyeron. No, forma parte del ministerio, claro. de los bienes inmuebles del ministerio. Pero la teoría que ellos manejan, y miren este al menos, caminito. Es que supuestamente son asentamientos que invasores. Eso es lo que intentaron utilizar como argumento. No cuadra. Bueno, dale, Judith, gracias por este reporte. Vamos a estar muy pendientes. Sí, por último, nada más. Sí, a ver. Antes de cortar, acá hay como un caminito que un normalmente sendero. Suele ser, sí, un sendero que habitualmente usan y muy cerca al muro. ¿Y ese que es agua que está ahí? Suma. Fíjate la y agua. Es lo que queremos colgando. Saber, pero ahí estamos mostrándoles. Qué raro. Eso puede ser un peso, dice acá nuestro compañero, como para poder alzar algo. Contrapeso, claro. Puede ser para alzar algo. Totalmente de acuerdo. Mira. Es que ahora, bueno, con todo lo que vimos, ya se puede presumir cualquier cosa. Sí. Esto demuestra que el esquema Totalmente. Continúa. No, viva la pepa ahí adentro. Continúa. ¿Hay alguna cámara de circuito cerrada por la muralla? Hasta ahora no veo alguna. A ver, aquel que está allá en la punta donde está el guardia cárcel, aparentemente es una cámara de circuito cerrado. Hay que ver. Pero si por este lado no veo. No. Estaba mantenimiento famoso. Bueno, allá hay que ver el domo. Si graba, no graba. No. Nada. Viva la pepa totalmente ahí, ¿eh? Cualquier cosa menos una cárcel. Sí. Bueno, gracias, Judith. Gracias en vivo.
desde la Penitenciaría Regional del Departamento de San Pedro, justamente ahí con todos los detalles acerca de este descubrimiento que hizo la Fiscalía, que le costó ya, aparte de lo que pasó ayer, el cargo al director del Penal Regional y al director de Institutos Penales. Señor, feliz día. Gracias, muy amable. Feliz, feliz día también a todos los compañeros acá del canal. Feliz día a todos. Con eso ahora me están disfrutando del friado también. Acá feliz día, papito. Se puede. Pero bueno, hoy cocinamos con Michelin. Basta sanita, lo mejor en tu mesa todos los días. Me imagino que ayer ardió Troya, sí, también ardió la parrilla, todo el mundo full carne. Sí. También, me imagino que la conservadora estuvo repleto. Tererea. El olor asado todavía en todas partes. Yo empecé a hacer asado a las 8 y 40 de la mañana. ¿A qué hora comieron? A las 3 de la mañana. A las 12 y media, 12 y 50, más o menos. Espectacular. Mira, la puntual. Bueno, pero hoy cocinamos. Hoy comemos, obviamente, algo bastante liviano. Vamos a elegir nuestra pasta sanita, Michelin. Por supuesto, pasta sanita. Bien sabroso. Vamos a utilizar como ingrediente nada más que un poco de cebolla, cebollita de verdeo, ajo, leche, queso, crema. Y esto que ves acá, puede ser nueces, puede ser almendra, podría ser hasta maní, algún fruto seco para darle esa consistencia más cremosa aún. Todo eso lo vamos a mezclar, puede ser con espagueti, en este caso tenemos el espagueti tradicional de pasta de nuta, o que si quieres de repente algo alto en fibras, tenés toda la línea integral, que es una maravilla. ¿Alto en fibra para contrarrestar todo lo que pasó ayer? Me imagino que ayer, ensaladita. Explotó todo lo que había. Sí, hoy seguro un sanguichito a fulorra. Que sobró. Mañana croquetas, y así nos vamos. Bueno, enseguida arrancamos con esta receta, queridos compañeros. Bien, excelente. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que fue el festejo ayer del Día del Padre. Hay tantas historias para conocer, para contar, y estas rescatamos por sus características y de qué manera un hombre, a pesar de las dificultades, de las adversidades que la vida le puso a su hijo, joven él, cadete en el colegio militar, un tremendo accidente que no solamente lo dejó sin un brazo, sino también ciego. Y de ahí viene justamente la historia de Benicio y Leopoldo Díaz, padre e hijo, y de qué manera este hombre renunció a muchas cosas, acompañó y cumplió el sueño del hijo. A mí me tocó conocerlos a Benicio, hoy 49 años, recientemente egresado de la Facultad de Derecho, cuando nos tocaba hacer las tareas diarias en el Poder Judicial. Y la historia de Leopoldo, el papá, 78 años, es increíble. Y la de Benicio, una historia de superación y dedicación del papá hacia el hijo. Es impresionante esta historia, conmovedora realmente. A ver, veamos, compartamos. En los pasillos de tribunales suele verse a dos personas inseparables. Se complementan perfectamente, llevan el mismo ritmo incansable que requiere el ejercicio del derecho y lo son todo el uno para el otro. Se trata de Benicio, el abogado, y don Leopoldo, un padre ejemplar que acompaña incondicionalmente a su hijo no vidente. Mi historia empezó con mi servicio militar en el CIMEFOR, soy de la promoción 1988. En el 89 ingresé en la Academia Militar con las aspiraciones de ser oficial de la Fuerza Armada de la Nación, ¿verdad? Que ingresé en el 89. Y bueno, primer año, segundo año, tercer año fue donde durante una práctica dentro de la tarea del ejercicio sufrí un accidente en acto de servicio en la Academia Militar. Eso yo creo que se conoce y se sabe. Y bueno, y a partir de ahí empieza mi nueva forma de vida. Empezar a rehabilitarme, empezar a reempezar mi vida, gracias a Dios, me dio la oportunidad de volver a reempezar con la ayuda de mi papá, de mi mamá. Bueno, la idea era de qué hacer posterior a la rehabilitación. Y bueno, ahí surgió la idea, la posibilidad de poder presentarme como alumno del curso probatorio de la Facultad de Derecho. Ingresé como alumno de la Universidad de la Facultad de Derecho y ahí empezó esta carrera que están... Digamos, para mí es una satisfacción poder desempeñarme en esta profesión, un orgullo tanto mío como de mi papá, de mi mamá y de mi familia, ¿verdad? Benicio ha demostrado tener una tremenda voluntad de sobresalir pese a la adversidad.
pero reconoce el gran sacrificio que su padre realizó por él y se lo agradece de corazón. Como se sabe, mi papá siempre está conmigo y acá estamos juntos haciendo nuestro trabajo con la satisfacción de estar juntos siempre. Y mi papá, don Leopoldo, que está siempre dispuesto a día a día a hacer nuestro trabajo, porque este no es solamente un trabajo mío, sino también de él, que está conmigo en la calle, digamos, y por supuesto, como somos equipo, está mi mamá también, que siempre está pendiente de nosotros como para poder darnos una manito. Don Leopoldo, el admirable padre protagonista de esta historia, es un hombre de pocas palabras, pero de muchas acciones, las que sean necesarias para que su querido hijo realice sus sueños. Así. Y es lo que puedo decir, que agradezco a Dios y a la Virgen por darme la salud. Hasta ahora estoy muy, muy contento por eso. Y primero, la salud es la riqueza más grande del mundo. Y en eso estoy y voy a luchar hasta donde puedo. Los agradecimientos que son impagables. No hay precio para dar por todo lo que me ha dado. Bueno, tremenda la historia de Benicio, de Leopoldo, que hoy don Leopoldo se convirtió en sus ojos. En su lazarillo. Exactamente. Fuerte abrazo para don Benicio, para Leopoldo, que bueno, todos los días, de lunes a viernes en tribunales los vemos a los dos. Leopoldo, que es un abogado sin título, sí, porque él cursó, hizo todo el curso con el hijo y luego todos los días pasillea. Es un abogado empírico. Empírico, le falta el título nomás. Sí. La cartulina le falta, solamente eso. Sí. Y no hay mejores ojos que vean que la de su padre, sí, ¿verdad? Que padre siempre lo va a proteger. Y fíjense que no solamente es acompañarlo a la facultad, sino estudiar con él, porque él seguramente le leía la... En las primeras épocas, él le leía los libros. Los libros, ya. ¿Eh? Y fue mejor alumno, sobresaliente de su promoción. Cuadro de honor. Ay. En la facultad. Bueno, qué linda historia, no, realmente, sí. Pero bueno, como toda historia tiene un inicio, medio, final, y en este caso es un final feliz, vea. Bueno, querido Benicio, y don Leopoldo, su papá de 78 años, nos contaba esa historia de superación, no solamente de las adversidades que a veces la vida te presenta de la manera más inoportuna. Joven él, deja la carrera militar, pero quiere seguir su sueño de ser abogado, y su padre lo acompaña en esta historia y lo sigue haciendo. ¿Cómo termina esta historia? A ver. Por supuesto, acá en compañía de mi papá, pues gracias por esta oportunidad de poder contar nuestra historia con mi padre, y felicidades para todos los padres en su día. Para emocionado, don Leopoldo, ¿eh? Sí, y Xuco, impecables. Gracias a la gente de Luomo, por supuesto, también, que siempre se prenda para este tipo de historias. Una gran empresa también, familiar, y al papá de todos también de Luomo, ahí, que es el papá Guazú de todos. Y bueno, gracias, realmente nos sentimos muy orgullosos de contarle esta historia y de este resultado. Luomo, que es para hombres, pero a ustedes les encanta las mujeres. Divino, 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 me encanta. Sí. Qué churro, don Leopoldo. Sí. Gracias por esta historia. Bueno, es tiempo de cocinar, muchachos. Sí, sí. Ya, hoy no hay cantina. Hay cantina, pero está cerrada la cantina. Es la aclaración. Sí, sí, sí. Un bar de novela hasta ahora, ¿eh? Sí. A ver, ¿qué nos sorprende en la cocina?
A ver, Adri está también, buen día. Estamos todos, estamos todos. Sí, estamos listos, querido Carlos. ¿Estamos listos en la cocina? Estamos listos, querido Carlos, exactamente. Bueno, Adri, ¿cómo estamos? Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal ayer? ¿Parreaste mucho? No, tranqui, no. ¿No se acuerda lo que pasó ayer? Sí, no se acuerda lo que pasó ayer. Descontrol, vamos a ver así. Muy tranqui. Yo creo que lo que hace hoy te va a gustar, porque es bastante liviano, tiene un poco de... almendras, nueces, un poco de ajito, cebolla, algo sencillo, porque de repente, qué sé yo, se nos va la idea de hacer algo práctico, algo fácil, que tenga un sabor así bien agradable, porque de repente, qué sé yo, decís pasta y ay, otra vez salsa blanca, otra vez salsa roja, y como que vos de repente querés buscar esa diversidad sin perder mucho tiempo en la cocina. Claro, es hacer algo liviano y el dilema es la creatividad a la hora de ir buscando opciones en el día a día. Es como que ya no queda tanta energía para eso después de todas las cosas que tenemos. Bueno, más obviamente... Fue un feriado, hoy es feriado, pero después del... Ayer lo ya tenés todos los platos sucios seguramente, no tienes que hacer nada. Ayer es feriado, hoy es feriado otra. Sí. Con la cebolla vamos a ir a doblar un chiquitito, porque si la agregamos, si lo licuamos el crudo, como queda muy invasiva, muy fuerte. Queda muy fuerte, ¿no? Sí. Bien. Y acá también voy a quitar el centro, acá. Este, para darle un saborcito. Y pasa que si tú ves licuar, también queda muy... muy, muy fuerte. Claro, hoy te estás cuidando. Hoy me estoy cuidando, ¿sabes? Sí. Vamos, hoy llegó ese lunes. Ese lunes que hace 2 meses veníamos dando, ¿verdad? Bueno, hoy arrancó, ¿eh? Bueno, vamos aquí. 2 dientes de ajo. Ay, perdón. Voy a dejarlo tan ahí. Sí. Rápidamente, la idea es que esto empiece a quedar transparente. Gracias, muy amable. Me siento así el doctor Bisturí. Le damos un poquito de sal para que empiece a sudar. Por otra parte, ya tengo acá mi pasta. Puede ser inclusive, en realidad me equivoqué, nos estamos hablando, mirando la historia de Olo de Poldo y cualquier pasta abrí. En vez de la integral. Claro, tendría que haber sido esta, la mostacholi o la que tenía esa marca. Es feriado. Sí, claro, la línea integral. Bueno, perfecto, así ya está listo. Por otra parte. Pero para los que nunca probaron, el sabor es más rico. No, y aparte, de verdad, le tenemos muchas veces prejuicio a la pasta integral y es. Tiene mucho miedo la pena. A mí siempre me quería contar, ¿y cómo se cocina? Claro. Porque cada vez se cocina de una manera distinta, ¿verdad? Y es lo mismo. En agua con gas, así lo con pasión. Se cocina un poquito más tarde nada más. Claro, la primera vez que mis hijos probaron era como, ¿qué es esto? Pero después el sabor es riquísimo, igual. Espectacular, bueno. Vamos acá, toda la cebolla rehogada con el ajito. Ahí está. Bien. Y con esto lo vamos a ir integrando. Todo el fruto seco. Esto es queso crema, que puede ser reducido en grasas. Ahí está. Ahí tenemos varias marcas en el mercado. Ahí está también, para darle más cuerpo. Ahí está. Freddy, viste que decís que hoy me empiezo a cuidar. Ustedes saben que el cuerpo se cuida solo y se regula solo. Yo creo que es mío anoche. Sí, vos sabés que sí. El mío dice, hoy no quiero trabajar. No, 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 por lo menos yo hablo en cuanto a la comida. En cuanto a la... Sí, absolutamente. Y es un comer intuitivo. ¿Viste cómo los niños de repente, si es que abusaron en algún cumpleaños o algo, capaz que ya ni cenan después? Pero no es que dijeron, ay, comí mucho, entonces no ceno. No, es porque el cuerpo se va pidiendo una cantidad estable de combustible, digamos. Pero cuando sos adulto te va nomás y todo. Bueno, pero ese es el problema. Ese es el problema. Cuando nos vamos desconectando de esas señales propias que el cuerpo nos manda. Ese es lo que hay que tratar de solucionar cuando somos adultos. Permiso. Perdón que meta mi cuchara. ¿Eso no es una cuestión de constitución? ¿En qué sentido? No, viste, pues, dice, no, depende mucho de la constitución, dice. Lo que yo sé, ¿en qué parte de la constitución es que dice eso? Que vos podés ser más flaca y yo más... ¿Dónde? ¿En qué parte? Yo leí todo. Es el chiste famoso. Si vos sabés que empezaron a hacer dieta y... ¿Por qué vos bajás más que yo? Y mira, yo continúo. Y le dice la otra, la amiga, es que depende mucho de la Constitución. Claro. La respuesta. ¿Y en qué parte de la Constitución dice que vos podés bajar más rápido que yo? Totalmente, bueno. No, es un tema de expectativa y de tiempo de cada cuerpo. Expectativa de realidad. Sí. Claro. Después de los 40 ya, vos sabés que todo cambia, ¿eh? Todo cambia. Retiro, ya mi cuchara. Permiso, chao, chao. Bueno, teníamos entonces las almendras, la cebolla, el ajo, queso crema y leche. Esto lo llevamos a la licuadora, lo procesamos bien, lo licuamos bien, que se quede como una crema así bastante fina, por decirlo. Bien. Y ahí comenzamos otra vez a calentar para que a medida que tome temperatura y se vaya funcionando el queso crema con la leche y lo demás, la misma grasa, ¿verdad? En este caso el fruto seco,
va a lograr esa textura así bien cremosa. Pueden ponerle, si quieres, también a una crema de leche, ¿verdad? Sí. Una cuestión de gusto, una claro. leche de coco también, pero que va a quedar muy sabrosa con la preparación. Absolutamente. Michelin, ahí es Michelin cuando se ríe. De pimienta, un toquecito de sal. Recordemos que esto ya tiene especias, en el caso la cebollita de hoja, que va a darle el toque sabor, así, fresco. Claro. Entonces, la mitad lo haré para el procesado y la mitad lo voy a dejar para la presentación, dejarlo así en verde. Y es prácticamente me eso. Encanta. Así es sencillo. Facilísimo. ¿Y la pasta va de acá? Exactamente. Voy a esperar que esto empiece a hervir y la pasta vamos a mezclar al último tramo de la receta. Más sencillo imposible. Esto, bueno, la acompañás como puede ser una guarnición, puede ser un plato fuerte, ¿verdad? Dependiendo si te sobró o no asado. En casa sobró mundial la cantidad sí, de asado. ¿Por qué se come? Se come recalentado. Ah, sí. Mañana es el Día Internacional del Sushi. ¡Sushi! Sí, wow. No se pierda mañana. Sí, claro. Por algo le enviamos a Yanya sí, a aprender a Yanya. Claro, se fue. No, era todo tenía un porqué. Todo tenía un porqué. El sushi demora tanto como dicen o no. Ay, es que... Nada engorda de por claro, sí. Claro, el producto no engorda, engorda que come. Claro, no, bueno, nada engorda, nada engorda. No. Son las cantidades, esa desconexión de la que hablábamos hace rato. Comer es saber sin comer lo justo, no comer más de... No comer 25 piezas, ¿verdad? Porque eso es lo que vos crees, ¿verdad? La gente cree que el sushi es liviano y puede comer muchísimo, ¿verdad? Claro, como cualquier otra comida. Algo que sí es liviano, por ejemplo, que puedes comer sin problema, Michelin, los productos de maicena, ¿verdad, Michelin? Claro. Y hacer la última parte, ir mezclando prácticamente. Y ya está, así es fácil. Excelente. Así que no hay excusa que no me va a salir. Es extremadamente sencillo. Aparte, no sucia casi nada. Si toda tu casa está sucia como la mía, claro. Una olla por lo menos va a quedar. Una olla. Sí. Una olla por lo menos queda. Y es por ahí también se le puede poner por encima algunas nuecesitas picadas para darle un toque crocante. Sí, esa era mi idea de producir todito un poco. Claro, sí. Bueno, pero dejamos la idea para. Así era la receta, me olvidé. Ahora me tenemos la receta. Sí. Con mucho gusto, la receta en pantalla, señor director de La Delicia de hoy, con pastas Anita. Sí, la pastas Anita con salsa de nuez. Los ingredientes: una cebolla, una taza de nuez, 200 gramos de queso crema, un diente de ajo, 200 cc de leche, una pasta Anita, cebolla en hojas, sal y pimienta. Exactamente, entró todo acá al final, justito. Y te das cuenta que con una pasta, sí, una taza de leche y más o menos medio pote de queso crema, puedes comen hacer... Comen tres, ¿verdad? Tres, cuatro. Para cuatro porciones. Tranquilo. Qué sé yo. Pues ponele que puede ser como una guarnición hoy en tu asado. Claro. Ayer, que es algo que te va a satisfacer ya por la cantidad de frutos secos que tiene la pasta de por sí también satisface bastante. Sí. Y ya para comer donde una fiesta. Claro. Ahora, si soy intolerante a la lactosa, pues obviamente cambiar por leche sin lactosa o directamente por un tipo de leche vegetal, que es una buena opción. Como te dije, la leche de coco es espectacular, depende del sabor. Hay queso sin lactosa. Sí, hoy en día ya de todo. Exactamente. Bueno, espero que te haya gustado. Lizen, ¿en qué? Muy bien, muy bien. ¿En dónde te encontramos en las redes? ¿Cómo me estás? Encuentran en Instagram como Adri Vargas Nutri y ahí, por supuesto, siempre recetas también de la mano de pastas Anita. Okay. Ya te encontré, licenciada. ¿Vos estás acá ahora? No. No. Buen provecho, gente. Dios. Buen provecho, digo. Mira, Dios, por favor. Bueno, acá tenemos ya la propuesta súper sencilla. Qué rico. Bien sabrosa, animal que hacer y sobre todo no vas a gastar mucho porque el famoso lo después de ayer ya vio gente. El sabor. El sabor a nuez le dejamos. Muchas gracias. No es. Muy especial. Ah, ¿es? ¿Es o no es? No es maní. No. Bueno, ¿qué tenemos rápido, igual? Rapidito, bueno. Ustedes querían saber los nombres de los cuatro privilegiados que vivían en la mal llamada granja. Bueno, Víctor Brites, 26 años de condena por narcotráfico. No. Tranquilino Jiménez, 21 años también por tráfico de drogas. Ahí está. Ramón Benítez, 15 años por homicidio y hacía de médico naturalista y le recibía a la población en ese lugar, al vecindario. Y el cuarto privilegiado, todavía no tenemos el nombre. También se menciona que son 8 en realidad los heridos en la cárcel de Tacumbo. Ahora, el director de la cárcel de San Pedro tiene responsabilidad administrativa en la existencia de esta granja. Sí, totalmente. ¿Y el ministro? ¿Cómo ministro vos sos el dueño de casa y no vas a saber lo que pasa en tu casa? También. Bueno, pues esa decisión ya la va a tomar el presidente de la República. Sí. Él como ministro tomó para abajo, pero está por encima a ver qué dice tal cual el presidente de la República. Bueno, nos vamos, gente. Nos vamos. Chau, chau. Hasta mañana. Buen resto de jornada. Que disfruten del feriado. Chau, chau. Chau, chau.